bienvenidas y bienvenidos a su podcast favorito, Aún Hay Más. Del otro lado de la mesa, del lado izquierdo, sí, ¿verdad? Lado izquierdo de la pantalla, ajá, el señor Miguel Barrera. Miguel Barrera, ¿cómo estás? A ver, cuéntame, dime. Pues fíjate que hoy te voy a decir que estoy feliz. ¿Estás feliz? Hoy estoy feliz. Ok, ¿por qué? Esta semana lo estoy. Ok, ¿por qué estás feliz? Porque al... ¿cómo dicen? Al carajo la... el concepto de este podcast. Sí. Cody Rhodes terminó su historia. Ok, ajá. Cody Rhodes terminó su historia. Cosa que tú no sabes porque tú no ves... No soy muy fan. ¿Fuiste fan de la WWE? En algún punto. ¿Quién era tu luchador favorito? Undertaker. ¿El Undertaker? Sí, apareció Undertaker. Apareció, sí. El Undertaker, ayudando a Cody Rhodes. Exacto. Como debía de ser. Sí, claro. Cody Rhodes terminó su historia. Nos inspiró a varios. Toda su historia. ¿Fue tu inspiración? Claro. ¿Cody Rhodes? Sigue siendo mi inspiración. Ok, ¿era tu luchador favorito? Obviamente cuando... los que hayan visto alguna vez WWE, ajá, y los que vieron WWE en el, no sé, yo diría por ahí del 2008 al 2015, okay, 14, 11, algo así. Sí, sí, sí. Recordarán a Cody Rhodes como el, ¿cómo se dirá? Uno de los ayudantes de Randy Orton. Uh-huh. No sé si lo recuerdes. Sí. Él y Ted DiBiase. Ah, dale, sí, cierto, Ted DiBiase. Conformaban The Legacy. Legado, ah, sí, no, legado. Okay. Entonces, pues en su momento Cody Rhodes para mí era un luchador más. Sí. Era un güey que la verdad es que yo, pues no me gustaba incluso. Para okay, nada. Seguro. Para nada, sí, sí. No me gustaba para nada su personaje. No me gustaba ni su rola con la que aparecía, porque una parte muy importante de un luchador, en general iba a decir de la WWE, pero no. Aquí en México también han habido unos casos chistosos, interesantes, sí, como el Místico, ¿no? Sí. Creo que es el único luchador que en todo el mundo que entra con una balada. ¿Cuál era la de algo más, no? De la quinta estación. Ajá. Sí. Esa no es que la distancia. Esa era una. Y él saliendo en el video de fondo junto con la quinta estación. Sí, se hacen muy cajetas. Aún cuando la quinta estación no es mexicana. Y cuando la quinta estación no es mexicana. Sí. Y y aparte, pues es cajetas, ¿no? O sea, un luchador. Sí. Y más que fue un luchador muy icónico en México en su momento. Ah, ya. Muy icónico. Sí. Entonces, pues, que su música no fuera tan buena para él. Pero mucha gente sí se acuerda de eso, entonces. Sí. El punto es que Cody Rhodes para mí era como un luchador más. De esos que se quedan, pues, de medio pelo, vamos a decir. Sí, sí, sí. Claro. No a la altura de quién, de Undertaker, de John Cena. Triple H. Triple H, ajá. Batista. Batista, otro. De hecho, en su momento, mis dos luchadores favoritos eran Rey Mysterio, okay, y Jeff Hardy. Ok. Porque, pues, X, ¿no? Bueno, entonces, después de un tiempo yo dejé de ver las luchas, la WWE, en un momento que fue de decadencia, de hecho. Sí. Fue cuando dejaron de transmitirlo también aquí en México porque, pues, el rating estaba muy bajo. Todos lo detectamos que las luchas ya... ya no estaban teniendo el auge que tuvieron en algún punto. Yo me acuerdo todavía cuando salieron los tazos. ¿Te acuerdas de los tazos? Ah, los tazos. Las tarjetas, padre, ¿no? Las tarjetas, pero, si las tarjetas, ¿qué? O sea, nada más es un concepto que se estaban volando de Yu-Gi-Oh! Y aún yo no soy fan de Yu-Gi-Oh! O sea, yo nada más estoy diciendo que era como de... Pero no se jugaban así como pues, creyeron que se iban a jugar. Yo nunca vi a nadie jugando tarjetas más que a los frikis, jugando tarjetas donde realmente respetaran... ¿Qué será? La regla de la potencia que tenía cada jugador, bueno, luchador, porque tenían ahí como 77 posibles. Yo jamás vi a gente jugar con... De Yu-Gi-Oh! Yo sí. De Yu-Gi-Oh! Sí, sí, o sea, de yo Yu-Gi-Oh! Jugué a Yu-Gi-Oh! Ok, friki, o sea, geek. No, nada más yo. Geek. Pero... Demasiado geek de tu parte, amigo. Sí, la verdad es que ese es un pasado. No, que no me da pena. Pero intentas nada más ser presente. Que no es necesario comentarlo. okay. No es un dato interesante mío. Entonces, pero no me da pena. Okay. Con todo orgullo lo digo. Pero jamás vi a gente jugando con cartas de las luchas. Que te saco. Sí, me sacaste a Randy Orton. Así sí, que yo tengo a Triple H. Así ya, sí, no, sí, nadie sí, jugó no, así. Jugaban con las tarjetas. Pero pues las ponían en una pared, exacto, recargada, y aventabas tu moneda.
¿Una piedrita? La tirabas, una piedrita, lo que sea. La tirabas y ya era tuya. Sí, te la, se la quitabas al vato que le hayan comprado. Imagínate, ese era el domingo de algún niño, de que papá, cómprame unas tarjetas. Creo que costaba como 10 pesos y traía 50, ¿no? Como 15, algo así. ¿Qué dices? No, venían las abritas. ¿Las tarjetas, no? Sí, güey. Eran los tazos. ¿Tarjetas no venían? Sí, claro, no. Te lo juro. Claro, ahí las tengo guardadas. ¿De sabritas? Yo llegué a ver de las del tianguis. Esto tiene que salir en clip. Te voy a mandar la foto, pero recuérdame. Ahí las tengo en la mano. Ok. Voy a sacar la tarjeta, porque hace poco las vi. Y atrás viene el logo de sabritas. Y te voy a mandar la foto y va a aparecer en el clip aquí. Según yo eran tazos, pero bueno. También los tazos. O sea, pero hubo un tiempo donde también sacaron tarjetas. Venían hasta envueltitas en un plástico. Pero justo, o sea, pudo ser el domingo de un morro que le dieron 10 varos o 20, vamos a decirlo. Sí. Y te comprabas tus papas, tus tarjetitas. Ajá. O ibas a tianguis a comprarte tus papas y tus tarjetitas. Ajá, dependiendo de cómo sea el caso. Sí, del futuro lo sabremos. Exacto. Y aunque yo estoy seguro, pero bueno, yo siempre tengo una razón. Ok, dice, pero bueno. Y pues bueno, o sea, al final de cuentas era domingo de un morro, las tenías que comprar de una u otra manera. Sí. Y decías, no mames, me salió Undertaker, ¿no? Sí. A ti, como morro. Imaginemos la escena, ¿no? Undertaker. Miguelito y Paulcito. Sí. Jugando, viendo. Se vieron en la escuela y que me digas, tengo una carta para jugar. ¿Cuál es? ¿Qué crees que yo también? Bueno, que yo te dijera, ¿cuál es? Y yo, Undertaker. Ah, sí, mamá. No. ¿La apuestas por John Cena? No. Digo, John Cena era la cara de la empresa. Pero Undertaker es Undertaker. Pero qué tal si tenías a Undertaker y a John Cena. Ah, sí, sí. Ah, por eso, sí. Pues es que ibas a apostar. Sí, 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 claro. Entonces, ¿pero tú te considerabas lo suficientemente bueno como para ganar una partida? Sí, siempre he tenido buen tino. Ok. Entonces sí apostaba mis apostabas chidas y John Cena. Ahí las tengo las más chidas porque siempre las gano. Ok. Entonces, y nunca perdí las buenas. Ok. Y entonces, pues ya, era un arriesgue, ¿no? Era parte del juego, igual que con los tazos. Sí, claro. Llegabas y se aventaban el objeto y si tirabas la carta, te quedabas con él. Exacto. Y era una tristeza, sí era una impotencia fuerte, pues, si perdías una pinche que decías. Sí, ya valía más. Y querías tener la revancha, pero pues, tenías justamente a Cody Rhodes, a Teddy DiBiase para apostar y obviamente para apostar a Undertaker por ellos. Sí, de ellos. Entonces a eso vamos, ¿no? Con que al final de cuentas habían los luchadores, pues los chidos, las caras de la empresa. Sí. Y los que eran puro relleno dentro del show. Exacto. ¿Eras más de BDT? ¿Te gustaba más Raw o SmackDown? SmackDown. Yo era más de Raw. ¿En serio? Sí. Porque yo era más SmackDown. Aparte de que lo pasaba los viernes y era cuando yo me podía dormir más tarde. Eso sí. Porque los lunes era como de que pasaba, creo que como a las 10, ¿no? Sí. A las 10, entonces era complicado. Antes no tenía un margen de sueño tan alejado a la madrugada y me dormía a las 10, a las 10 y media por mucho. O sea, pero no veía luchas. Era un niño que se dormía a las horas que se tenía que dormir. ¿Tú no? No mames. Yo no era nerd. Ni, güey, yo tampoco era nerd, pero ni siquiera tenía tele en mi cuarto, entonces. ¿Seguro usabas suéteres geeks? No. ¿Seguro te peinabas hacia atrás así totalmente? No, ¿verdad? Claro. ¿A mí no? No. Oh. Era de mango chupado, ya lo he dicho también aquí en la. Ah, era de mango chupado. Mango chupado, pero no. Para ser de mango chupado, te dormías bastante temprano. Pero pues. Pues yo ya he contado aquí que no me dejaban ver Malcolm, güey, o sea. Bueno, sí, ya con eso, ya, sí, cierto. Ni los Simpson, entonces. De hecho, es una victoria que te hayan dejado ver las luchas. De hecho, sí, y es que a mi papá le gustaban, güey. De hecho, una vez, yo recuerdo mucho esto porque fue ahí como por el 2007, que a mí me dio varicela. Y mi papá creo que agarró como 2 semanas de vacaciones. Él ya había dado varicela, entonces pues, no estaba libre de contagiarse, ¿no? Mm. Y entonces resulta que cuando te da varicela te salen granos en todos lados. O sea, es algo muy real. En todos lados, realmente en todos lados. Y es muy incómodo dormir. O sea, creo que no la sufrí tanto por la calentura, sino por la incomodidad de que como que te rozas y te mueves de un lado. Sientes que pica. Sí. O sea, y sientes. Yo me acuerdo que cuando me dio me salieron muchos granitos en la planta del pie. Exacto. Sí. Y cuando caminaba sentía como si púas estuvieran picándome. Sí, es correcto. Sí, o sea, pero así como salen en los pies, que es un lugar muy raro, salen en otros lugares que dicen, ¡ay, cabrón! Sí. Pero bueno, entonces, me dio varicela y mi papá estaba de vacaciones,
Y entonces a mi papá se le ocurrió comprar pues luchas, o sea, las luchas de WrestleMania. Ah, el evento. Desde que antes, como desde el 95. Entonces, todo el día viendo luchas él. O luego la parte dejamos un ratito, comíamos y luchas. Entonces, él, yo me acuerdo que esa vez, era cuando todavía vivíamos allá con mis abuelitos, a los que les digo a mis papás. Uh-huh. En un cuarto, o sea, en un cuarto dormíamos mi mamá, mi hermana, yo, mi papá, y estaba yo al ladito de la sala. O sea, era amplio, pero no era tan grande como para que dijeras, ah, no, ya está pasando esto y acá esto, ¿no? Okay. No. Entonces yo escuchaba cómo él estaba viendo las luchas, güey. Y neta, o sea, era tanta mi desesperación porque me movía para un lado y a lo mejor estaba teniendo calentura. Y me volteaba ahí, incómodo. Y una vez escuchaba de que no, y ahora está el luchador y cositas así. Y era como de, oh, no, o sea. Tú muriéndote y tú muriendo. Yo muriendo. Ándale. Sí. Contra Stone Cold. Entonces sí fue como de, ah. Y no me acuerdo si sí le dije, oye, ¿ya podrías quitar tus luchas? Porque, o sea, neta, fue una desesperación así de que no puedo dormir, ya me está desesperando. O sea, la desesperación que te sentía por la varicela estaba contagiando de que incluso el ambiente ya no lo estaba yo soportando porque él tenía sus luchas. Y pues no estaban tan fuertes, pero yo escuchaba. Y se me hizo muy incómodo. Qué mamón para tener la, la neta sí. Para tener 7 años. Pero de, a partir de ahí fue cuando yo empecé a prestarle como atención a las luchas. O sea, okay. Fue cuando dije, ah, ok, sucede esto, este es Undertaker, este es Batista, este es The Miz, este es John Cena, ¿quién más estaba? Randy Orton, Rey Mysterio, que era como un, era muy conocido aquí en México, precisamente por ser mexicano, pero sí era como de que, no mames, Rey Mysterio, güey, Rey Mysterio va a pelear con Undertaker, o así, ¿no? Con Batista. O con Batista, güey, entonces sí fue como de, ah, pues, ok, sucede esto, funciona así. Y yo no le veía tanto la importancia a los intros que tú estás diciendo. O sea, los intros sí son algo muy, muy particular de los luchadores. Sí. Porque... De hecho, hay un premio que hacen ellos, el Slam, no sé qué, en cada WrestleMania. Ok. Y premian a la mejor entrada del año. Ah, ok. Ajá. Entonces es importante. Sí, sí es lo más importante. Y pues empecé a descargar. Y de hecho, en ese punto era cuando se empezaban a popularizar las luchas aquí en México. Bueno, sobre todo de WrestleMania, bueno, de... Sí que es, lucha americana, de las luchas, o sea, de Raw, WrestleMania... Bueno, sí, SmackDown, los eventos de WrestleMania, X, SummerSlam, ¿no? Y demás. Ándale. Y entonces empezaron a sacar CDs piratas de Sharp DJ. ¿De dónde venían todos los intros de los luchadores? Ah, ¿no? sí, no me acordaba de eso. Es verdad. Y a mí se me hacía muy bonito el de Triple H... Gran canción. Era una muy gran era una muy buena canción. También había uno que era como que sonaba, empezaba como con un reloj, que no recuerdo. MVP. Ándale, esa también se me hacía muy buena. Una buena canción. Sí. O la de Shawn Michaels, güey. La de Shawn Michaels era icónica. Sí, o sea, Shawn Michaels es un gran intro. Y aparte, pues todo ese misticismo que rodeaba al rompecorazones. Incluso yo me acuerdo que mi papá me dijo, es que no, dice. Un día que estaba yo sentado seguramente con él en el sillón, me dijo, no, es que él es Shawn Michaels, dice, le dicen el rompecorazones. Pero pues, no lo entendí, o sea, honestamente no entendía el concepto de rompecorazones. O sea, como que lo tomé más en un sentido literal de que a lo mejor era un vato tan agresivo que rompía corazones. En el sentido de, o sea, de que a lo mejor golpeando. Luchístico. Sí, luchístico, ¿no? Imaginabas que lo pudieran ingresar, y tú de que, ¿por qué no lo ingresan al nuevo, cómo se llama este juego? Donde muestran, donde golpean así y se muestran sus huesos rompiéndose. Ah, ya. Mortal Kombat. Ah, dale, ya. ¿Por qué no en Mortal Kombat? Sí, rompe corazones. Totalmente. Y entonces le dije, rompe corazones. Y te digo, le dije, ah, o sea, yo me lo imaginaba porque era un luchador muy fuerte, a lo mejor muy agresivo, no sé. Le digo, ¿por qué? ¿Los lastima? Me dijo, no. Le digo, entonces, ¿por qué? Y creo que fue una pregunta que le costó mucho explicarme porque, o sea, él sabía que era, o sea, que era un rompecorazones. Pero no me lo quiso decir así como... O sea, me pudo haber dicho, es un vato mujeriego. Okay. O sea, fácil lo pudo haber resumido en eso. Es un vato mujeriego. Okay. Pero no, me dijo... No, bueno, dice, es que es como... Es un luchador que tiene muchas novias, me dijo. Y yo, ah, ya. Y años después, eso es algo... Es una de las conversaciones, aunque suene muy banal, que se me quedó muy grabada, que dije, pues no fue tan agresivo en el concepto que me pudo haber dicho. Pues de, oye, es un vato mujeriego, o sea, ¿qué más quieres? Claro. Me dijo, no, es un chavo que tiene muchas novias. Un luchador que tiene muchas novias. Entonces dije, ok, órale.
Y así sí lo entendí, o sea, ya entendí por qué era el rompecorazones. Y tiempo después entendí, pues, que era porque era bien mujeriego el vato. Ok. Sí, pues, lo que era Shawn Michaels, la rivalidad entre Shawn Michaels y Undertaker. Ah, sí. Que uno era como peleas del infierno, sí, así oscuro, y el otro era del cielo. Y sí, claro. Grandes peleas, fueron dos, ¿no? Sí, fueron dos en WrestleMania 25 y dos y WrestleMania 26. Las dos las perdió Shawn Michaels. Sí. Pero no podía romper la racha. Era más fuerte la racha. Exacto. Y ahí yo no entendí, digo, si definitivamente le iban a querer romper la racha en algún punto a Undertaker. ¿Por qué sí le formaron tanto misticismo? A lo mejor se lo habrían dado con Shawn Michaels. Era un mejor número WrestleMania 25, porque era como el 19-0. Algo así. Ajá. Sí, o sea, era. O en el 20 lo hubieran dejado. Ahí se hubiera retirado, o sea, hubieran dicho. Y hubiera quedado en la historia como el único luchador que en cada WrestleMania no perdió. Ajá, nunca perdió. Nunca perdió. Para mí hubiera sido mejor que nadie la hubiera roto. Sí. Y de hecho yo hace poco tiempo vi que decían que Randy Orton, cuando salió, le dijo Undertaker a Randy Orton que si quería que él dejaba que le rompiera la racha. Y que Randy Orton le dijo que no. Que porque como él, un luchador, porque como dices tú, Randy Orton también fue un luchador muy insignificante al principio. Ajá. Que así era como Cody Rhodes, yo creo. Empezó siendo así muy, muy de los de abajito. Que de hecho tuvo mucho impulso en sí, tuvo mucho impulso. Por eso le decían el asesino de leyendas. Ajá. Porque él siempre lo pusieron contra leyendas, vamos a decirlo. De sí. hecho, el papá de Cody Rhodes peleó sí. contra él. Así, peleadores viejitos. Sí, sí, sí. Y los retiraba. Ah, ya. Sí, eso sí, sí le dieron mucho impulso, pero le costó un poco. Sí. Y dije, mejor se le. Y era un luchador joven, entonces hubiera estado mejor que se le hubieran dado un mejor luchador joven que al pendejo de Brock Lesnar, güey. O sea, sí, o sea. Brock Lesnar no tenía nada que quitarle a Undertaker, güey. Y estoy seguro que el cabrón lo gozó, güey. O sea, porque. ¿Cuánto se quedaron? ¿23-1? Creo que sí. Bueno, creo que ya después fue el segundo. Y después. Bro. No, fue el primero Brock Lesnar y ya después Roman Reigns. Roman Reigns, ajá. Entonces sí, no, nunca lo hubieran roto. Sí, y muchos lo han dicho. Sí. Ese fue un error que cometieron, pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué podemos decir? ¿Llegaste a pensar que sí eran reales? Sí, yo creo que sí. Sí hubo un momento donde tú dijiste, beata, sí. Sí, 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 se rompe la madre, o sea. Sí, porque. Pues yo creo que parte de la magia de ser niño es que todo te lo crees. Sí. Todo te lo crees. Desde que existe Santa Claus, los Reyes Magos, el ratón de los dientes. De que las luchas son reales, de que las novelas son reales. Jamás lo pensé, pero. O de que pudiera ser, o de que existiera la posibilidad de que existieran superhéroes. O sea, a mí me emocionaba mucho la idea de que Spider-Man realmente pudiera ser algo que sucediera en la realidad. Yo, fíjate que nunca lo pensé. ¿Nunca? Siempre lo tuve en cuenta. Pero yo pensaba, ¿y si yo me convirtiera en uno? Eso sí, eso claro. De que, y si nadie lo ha hecho, pero yo me pudiera convertir en uno. Sí, la neta, sí era lo que. Cosas que pasan en la mente de un niño. Como ya lo he dicho, también lo dije en los episodios de terror. El leer terror, ver películas de terror, incluso escuchar a tus abuelitos, a tus tíos, a de que no, ¿qué crees que la aparición? ¿Y qué crees que hay duendes? ¿Qué crees que existe esto? Es como de. En tu mente de niño es como de, a huevo, güey, no mames, hay duendes, güey. O sea, sale la llorona, sale esto. Y pues digo, no, no es cierto, no, o sea, ya después lo entiendes, pero es como una magia chida de crecer, bueno, chida de cuando eres niño, no de crecer, ¿verdad? Sí, claro. Es de que, pues pudiera suceder, ¿no? Pero pues pudiera suceder en tu cabeza, no en la realidad como realmente la conocemos, ¿no? Uh-huh. Pero, pues bueno, así. Sí, llegaste a pensar. ¿Qué? De lo que estamos hablando. Ah, sí, de poder yo ser Spider-Man, sí. Si llegaste a pensar que entonces. Ah, sí, de que las luchas eran reales, sí, claro. Sí. ¿En qué momento te diste cuenta que no? Cuando. Es que fue como hasta el 2013, 14, que les perdí la pista a las luchas. Y ya después, no, o sea, sabía que existían. Y ya. Pero hasta como por el 2018 fue cuando las volví a ver. Y sí, o sea, de hecho, desde que te das cuenta de que Undertaker aparece, de repente suena su musiquita y ya de repente aparece allí en el escenario, es como, no mames, cabrón, o sea, ¿qué estás viendo, pero? Saca rayos de sus dedos. Exacto. O que mandó al infierno a Edge. Sí. O que sepultó a Kane. Ah, no, lo que sepultó a Kane. Su propio hermano. O su funeral ahí, güey, o sea. O sea, sí es como de.
mucho espectáculo, ¿no? Mucho, pues sí, mucho esta magia, pero hace poco, no me acuerdo dónde vi ese video que decía que era como, no me acuerdo si fuiste tú el que me lo dijo, que era como algo bonito hacerte, engañarte, de que pues está sucediendo, güey, o sea, yo sé que al final es falso, pero pues mientras yo esté gozando de esto, para mí, esto funciona en mí, ¿no? Sí. O sea, y no le hace daño a nadie, ¿no? O sea, bueno, no sé cuánto haya aumentado el índice de personas, de niños lastimados, desde que empezaron a ser muy populares las luchas. Mm. Seguramente aumentó mucho. ¿Por saber que no es real? No, 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 porque los niños se aventaban como luchadores, güey. Ah, sí. Hasta yo me llegué a lastimar, o sea, te digo, o sea, no sé qué tanto haya aumentado el índice de niños lastimados, pero pues seguramente sí, ¿no? O sea, y digo, al final de cuentas, no es que esté mal que lo vea un niño. Simplemente, como yo he dicho toda la vida, enséñale que no es correcto hacer eso. O sea, no que esté mal moralmente o que estés faltándole el respeto a la sociedad o alguna mamada, ¿no? Sí. Sino es más como, pues dile que no estaría bien que tú, un niño de 7 años, te avientes de una pinche cama, una litera al piso, ¿no? Porque obviamente tú no estás preparado para eso. De hecho, al inicio de los programas salía eso de que no lo intentes en casa, que los luchadores que hacen estos movimientos son profesionales y bla, 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 bla. Pero pues es imposible. Es imposible que no suceda. Por eso yo digo, ahí falta un poco de cultura, ¿cómo se podrá decir? Padrística. Ajá. De ser un buen padre y decirle, pues, ¿sabes qué? Y al final de cuentas, eso aplica para todo, güey, porque no precisamente para las luchas. Aplica para cuando ven novelas, aplica cuando veían Laura en América, para cuando veían esta morrilla que salió. Las narcoseries. Para las canciones bélicas, para las canciones que hablan de drogas, de sexo, de alcohol, de mujeres, de matar gente, de apología a la violencia. Pues digo, no las prohíbas, ¿no? Porque al final de cuentas, como dirían en el retrato de Dorian Gray, la única forma, o como dirían en Aforismos también, la única forma de poder deshacerse de la tentación es aprendiendo a mejor ceder. Entonces, ¿sabes qué? Mejor enséñalos, ¿cómo decir? Culturízalos a que sepan bien cómo es eso, de que no está mal. Pero no es lo correcto. Sí. No está correcto pelearte con tu hermano. Sí. No, pues no, o sea, y menos que agarres un pinche martillo como el que estoy viendo allá, y agarres un martillo que vas a pensar que es lo mismo que hace Triple H con tu hermano, ¿no? Son más, o sea, ¿no? Y pues ya, el punto es que, para resumir cuentas, sí, ¿no? Espero que esto sea clip. Ok. Cody Rhodes, después de pasar por tantos momentos tristes, tratar de, ¿cómo se dice? De que su papá estuviera orgulloso de él, porque cabe destacar que su papá era uno de los más, bueno, o sea, cuando se retiran los luchadores, dejan de luchar, pero siguen dentro de la empresa ayudando a jóvenes a cómo hacer los movimientos para que se vea más real y todo esto. Entonces el papá de Cody Rhodes es uno de los máximos maestros que hubo en su momento en el WWE. De hecho, él fue maestro del que actualmente fue su, pues digamos, su enemigo, de Cody Rhodes. Entonces, dentro de a lo que ahorita decías, se le llama el kayfabe. Ah, ok. El kayfabe es el acuerdo que tienen fanáticos con los luchadores, que es, sabemos que es mentira, tú y yo sabemos que es mentira, pero hagamos de cuenta que es real. Ok. Y vamos a emocionarnos y vamos a vivirlo el momento, como si sí fuera real. O sea, empútate con Roman Reigns porque le hizo trampa a Cody Rhodes. Y le dije, te pasaste de lanza, carnal, hiciste trampa y demás. Y pobre Cody, ojalá ahí termine su historia y cosas así. Aunque por dentro sabes que, pues, sí, que ellos probablemente se fueron a echar una carne asada un día antes, ¿no? Sí, claro. Pueden ser los mejores amigos, pero según ahí demuestran que no. Sí, claro. Entonces, es como lo que pasa con Rey Mysterio y Dominic Mysterio, ¿no? Ándale, así, parece que se van a pelear. O sea, hasta hubo un momento donde estaba bien feo, bien en decadencia la lucha, que hicieron creer que a Rey Mysterio le sacaron un ojo. ¿A poco? Sí, lo pusieron según así en una esquina, creo que de las sillas que son como de metal, así de que, y él estaba ahí como que gritando, y entonces pues él salió así con sangre y todo eso, y un tiempo anduvo con parche y todo, y habían dicho que según le sacaron el ojo. Entonces, así es como ahí sí te quedas como, ok. Sí. Pero y pues resulta que ya Cody logró terminar su historia. Fue un gran WrestleMania, yo diría que es el mejor de todos los tiempos. Y muchos lo han dicho. No okay. Había un mejor WrestleMania. Raro que sea en la actualidad, normalmente dicen que las mejores cosas fueron en el pasado. Sí.
Pero no, resulta que este fue el mejor. Fueron grandes escenas. Casi le roban. De repente llegó John Cena a auxiliarlo. Sí. Después llegó La Roca a auxiliar al otro. Ajá. Después llega otro a auxiliar a Cody. Después llega sí. Undertaker a ajá. ayudar a Cody. Sí. Y ahí se terminan las ayudas y gana Cody. Fue un momento muy... Sí, muy... Muy especial, muy icónico. Así que es cine y es western. Entonces, Cody terminó su historia. Ok, muy bien. Para la gente que haya sido fan, que conozca, que sepa un poquito al respecto. Y si lo vieron, coméntenos aquí. Coméntenos o déjenos en los comentarios qué opinan respecto a si Cody Rhodes terminó su historia. Yo la verdad no lo vi. Te digo, sé poco, me gusta, pero no soy tan fanático así como para dedicarle tanto tiempo a esto. Para aventarte un... Yo creo que los de antes sí. Los de antes sí, porque el WrestleMania, donde peleó las dos veces Undertaker, donde peleó con Edge, donde peleó con Triple H, esos sí los he visto completos. Grandes peleas, uh-huh. Pero pues ahorita la verdad sí, como no le tengo tanto la, no tengo tanto la pista en, los, en las peleas, pues no te, sería muy deshonesto que te dijera, no, ¿sabes qué? Pero sí se hizo un gran revuelo, ¿no? De las o luchas. Sea, yo no sé si lo podría ver así porque yo sí sigo, o sea, sí, yo sí los lunes me pongo a ver Raw, los viernes me pongo a ver SmackDown y veo los eventos especiales, pero... Yo podría decir, no, pues sí, se habló mucho de eso. Pero lo que vi es que en grupos de Facebook, y creo que eso fue con el meme que ahorita empecé, de que sí. al carajo el contexto del podcast, Cody Rhodes terminó su historia. Okay. Ese fue un meme que yo vi, al menos yo desde mi punto de vista, vi que sí se hizo muy famoso porque lo vi en grupos de The Killers, lo vi en grupos de de José Madero. Ah, ya, ya entendí. Ajá. No me acuerdo en qué otros grupos lo vi, pero o en páginas de música. Uh-huh. Y veía que publicaban a la verdad el concepto de la página. Sí, sí, sí. Cody Rhodes tiene que terminar su historia antes de que fuera. Y ahora sí. que ya ganó, pues todavía más se hizo. Sí, y aparte claro. vi historias de gente que yo... También tiene que ver con esto, con esta forma de que cuando algo se hace muy popular, todos ya se sienten expertos, exacto. como el Super Bowl. ¿No? Exacto. Entonces creo que eso es un poco, pero siento que sí estuvo en varios lados. No sí, sé sí, sí fue un auge. Creo que no había habido auge desde hace muchísimos años. Muchísimo. De que no había visto nada acerca de las luchas. Pero sí, igual yo hay personas que conozco, que les hablo, que incluso podría decir que algunas son mis amigas. Sí, fue como de, órale, lo vieron, contrataron el evento. Y pues chido, ¿no? Digo, pues qué bueno que a ellos les guste, ¿no? A mí, honestamente, te digo, no soy tan fanático ya. Pero pues está muy chida la idea. Y qué bueno que... No sé, que no sea la Fórmula 1, güey. Que no sea Gloria Trevi. Que no sea Gloria Trevi, güey, lo que se esté viendo. Una nueva rola. Pues sí, la neta, o sea, digo, al final de cuentas, pues esto no le suma nada a la sociedad, pero pues tampoco le resta. No es la Fórmula 1, es un deporte que ya estuvo por muchos años en lo más alto, porque sé que uh-huh. son carísimos las pinches los boletos para ir a ver. Cañoncísimo. Entonces, pues creo que vale la pena, ¿no? Las réplicas de los campeonatos. Ah, ya. Uh-huh. No manches, están carísimas. Yo me acuerdo que yo quería mi campeonato de la WWE, el que ajá. giraba. Ah, ya. Pero no, estaba carísimo. Carísimo. Okay. Y me acuerdo que mi primo y yo, Víctor, si estás viendo estos saludos, nos hicimos unos de cartón. Ok. Nos hicimos así unos de que los dibujamos a ver a quién le quedaba mejor. O sea, recortamos el cartón. Fue un. ¿Y a quién le quedó mejor? No sé, la verdad, no te sabría decir. No podrías decirme. Pero te puedo decir que yo soy muy fijado en los detalles. Ajá. Súper fijado en los detalles. Y siento. O sea, ¿y tú aseguras que a él no quedó bien? Siento que le faltaban cosas. Yo le ponía varias cosas que eran como muy específicas. Y ahí lo tenía. Ya no. Ajá. Pues sí. Tenía. A ver. El aclaramiento, ¿no? Ajá. ¿Te harías uno? No creo. ¿Tú? No, yo tampoco, no hay necesidad. Yo también no creo que sea una parte que debería estar clara. ¿O que alguien me debería de ver? Ándale, o que alguien me debería de ver. Creo que ni siquiera tu pareja. Bueno, a menos depende. Que... Bueno, a menos que seas de la comunidad. A lo mejor ahí sí sería algo importante. Ah, sí, claro, sí, sin duda, yo creo que es importante. Okay. Me hubieran preguntado al señor Pollo.
El punto es que sí, yo quería mi campeonato. Ya después mi papá me lo consiguió en el tianguis. Como siempre, consigo cosas en el tianguis. Ok. Y original. Y ahí lo tengo. Ok. Lo tengo ahí así como. Como un gran trofeo. Pues. Como si hubieras peleado por él. Es correcto. Ok. He luchado por mis sueños. pero sí, pues digo, ahí lo tengo como recuerdo de la infancia, más que okay. Es como un agradecimiento a la infancia, yo digo. Ajá, aparte de lo que fue mi infancia, entonces. Sí, sí, es como lo tengo, güey. Sí, siempre lo quise y es como las morras que tienen su cocina. Ah, su hornito mágico. Hornito mágico. No quiero decir que solo las mujeres tengan claro. que tener sí, sus gustos, sí, sí. Pero... Muy machista de tu parte, Miguel, pero... Las mujeres tienen que cocinar. Tienen que ahí. Cocinar, pero... Pues era muy clásico, o sea, fuera de eso, era muy clásico que todas las morrillas que hicieran su microhornito, fuera del estereotipo de que las mujeres nada más cocinan... Pues, que sí. Yo creo que sí tiene que ver un poquito, ¿no? Sí, sí tiene que ver, porque, güey, o sea, no mames, yo veía juguetitos en la feria, güey, de esos que te ganabas por 20 varos y jugabas a las canicas. Y traían planchas, güey. Ah, o sea, sí. ¿Para qué verga quería una puta plancha, una morrita, güey? O sea, no mames, o sea. Y antes era mucho eso de, vamos a jugar a la mamá y al papá, o a la cocinita, o a este pedo. Y es cuando no mames, morra. O sea, ese es un pedo que yo sí tengo con la sociedad. No voy a decir nombres, pero yo conozco por ahí a gente que. Unos conocidos. No, unos conocidillos por ahí. Que no dejan que las niñas. Pues, sobre todo es una niña en particular. Que juegue fútbol. Porque es un deporte para vatos. Entonces, si te pones a pensar y dices, o sea, no manches, carnal, vivimos en el 2024 ya, en ese estereotipo de que las morras no pueden jugar fútbol, de que los vatos no pueden cocinar, ya, de que los vatos no pueden hacer algo, o las morras no pueden hacer algo. Güey, o sea, es como de, no mames, ese pensamiento, ¿dónde se quedó, güey? Eso, piénsalo, tenías disque oportunidad de pensarlo, y eso porque estaba súper bien visto en los 70s, 80s, incluso yo creo que hasta en los 90s. Pero ya estamos en un nuevo siglo, güey, o sea, ya que se vayan a la verga esas personas con su pinche pensamiento conservador de que nadie puede hacer eso. Güey, ¿cuántas morras se la rifan jugando fútbol, güey? O sea, yo he visto morras que juegan mejor que yo creo que nosotros, güey, que nosotros dos juntos, güey, yo creo que jugamos con una morra y nos perdemos 10-0, güey, o sea, así es como... Pues déjenla ser, por eso México está muy mal en el fútbol femenil. O sea, sé que la liga es competitiva a nivel liga, pero a nivel mundial, pues sí es una liga que lleva un pequeño retraso en comparación a Estados Unidos, que en Estados Unidos, puta, las americanas creo que tienen 3 mundiales o 4 mundiales. Sí, luego. O sea, y dices, bueno, una vez más, siendo superado por Estados Unidos. Antes como que eso decía uno, es que nada más es de la femenil. Ahorita ya estamos llegando a un punto en el que en la varonil también ya se está viendo el efecto de que, pues... En liga, en selección, tanto... Bueno, mejores. En liga no creo, pero a nivel selección sí. Sí, en liga también. ¿Quién sabe? Y es que muchos criticaron a los Pumas cuando perdieron contra... Con el Seattle Sounders. Pero güey, el Seattle Sounders eliminó en ese torneo, creo que al León. Ah, ya. Y a otros equipos mexicanos, o sea, sí. Pero sí critican a Pumas por perder la final, siendo que ya es después. Es que recayó en Pumas el hecho de que podía limpiar la imagen de la liga. Pero, o sea, yo no digo que sea culpa al CIM. Bueno, o sea, es que sí es culpa de Pumas. Sí es culpa de Pumas. Pero, o sea, no creo que por eso sea el enemigo más inolvidable de la historia porque perdió con un equipo americano, ¿no? Más el hecho de que le tocó a él ser el que podía salvar el prestigio de la liga, salvar el prestigio de los otros equipos mexicanos, y pues no lo logró, ¿no? Digo, al final de cuentas, si alguien se pone a tener fe en Pumas, pues está muy perdido en su vida. Está muy perdido en su vida porque los Pumas no dan una desde el 2010, pero... 11. Fue en el 11, sí, cierto, en 2011. Pero... Los años son muy importantes, cabrón. Ok, bueno, en 2011, entonces... 13 años pensando que los Pumas van a dar algo, la neta. Bueno, o sea, sería como por algo llegar a la final. Por algo llegar a la final. ¿Sabes? Crecen, se pechofriaron. Sí. Fue diferente. Pero sí, o sea, en ese año fue un muy buen año para Pumas. Pero pues también llegaron a la final de liga. Pues sí, pero si celebras que llegan a la final y que no la ganan, pues es una manera de pensar como de, pues sí, ¿no? Pues llegaron a la final. Es justo lo que va a decir. Después de eso vino otra Conca Champions. Creo que la ganó, no me acuerdo quién, mexicano.
Y después la volvió a perder otro equipo mexicano. Y ahí sí ya no dijeron nada. Ahí sí empezaron a decir, no, es que Estados Unidos ya no superó a este club, así que no sé qué. Pero Pumas sí, es que los Pumas estaban en la línea en la que todavía podían salvar a la liga más, güey. O sea, si la hubieran ganado y la siguiente lo hubieran perdido, muy posiblemente hubieran dicho, bueno, pero pues apenas es la primera vez que está sucediendo esto. Pero Pumas cayó, güey. O sea, a Pumas tuvo la mala suerte de que fueran ellos los que la cagaran. ¿Quieres saber cómo quién es, güey? Es como el Santos con el Cruz Azul que perdieron la final cuando volvió a ser campeón el Cruz Azul. Ah, okay, vale. Después de que 24 años, ¿no? Mm. Sí, fue 21, creo. 21 y 97, sí, 24 años. Okay. El Santos fue el adversario que tuvo la mala suerte de ser que perdiera con el Cruz Azul. El que perdió. El Santos es el equipo que perdió una final. No. El que perdió la final, la final con Cruz Azul. Porque todos le ganaban a Cruz Azul. ¿Y hubiera pasado lo mismo con el América? No. Porque es el América. Sí. Porque es diferente. Y aparte, como que había este misticismo de que Cruz Azul estaba salado, de que a Cruz Azul estaba embrujado, de que a Cruz Azul le habían echado una maldición y mamadas así, ¿no? Y digo, al final de cuentas, Santos se quedó con eso. Y yo digo, en una de esas, y hasta Santos se queda con la maldición de Cruz Azul, ¿eh? De que no vuelven a ser campeones hasta en un chingo de tiempo. Ah, o sea, les pasaron la... Como la maldición. O sea, digo, o sea, obviamente esto es... Aforistas. Sí, claro, eso, o sea, es como misticismo también nada más, o sea, puro pedo. Pero pues dices, güey, perdieron con el Cruz Azul, güey. O sea, eso no le tenía que pasar a nadie, güey. O sea, quien perdiera se iba a ver como el pendejo que perdió con Cruz Azul. Ok. ¿O no? Y Pumas... Se vio como el pendejo que perdió una final. Sí, se vio como el que perdió la primera final. Segunda. La segunda final de la Conca Champions. Lamentablemente le tocó a los Pumas. Puta madre. Sí. No, creo que tercer final. Porque una ya también ya la había perdido Puma. Ah, vamos a ir. No quería decirlo, pero tampoco soy alguien imparcial. Claro, hay que serlo. Hay que ser los antiguos ante todo. Pues, dejando un poquito a un lado los deportes, porque creo que ahora le hemos dedicado demasiado tiempo a estos deportes. Episodio número 28, ¿verdad? Episodio número 28, Miguel, pasaron varias cosas en esta semana después del episodio que grabamos con mi tío. Ah. No sé si quieras platicar un poco respecto a la experiencia de grabar con mi tío. Saludos a mi tío, no sé si esté viendo esto, pero sí, por si lo está viendo, te mandamos un saludo. Nuevamente, muchas gracias por habernos dado la oportunidad de conocer un poquito más de tu vida. Yo creo que ya cuando estaba editando el podcast, me di cuenta que había sido un episodio muy emocional. O sea, no se ve reflejado en nosotros, ni incluso en él, pero se toca mucho el tema de qué sentías, qué estaba pasando, qué no sé qué. O sea, se habló mucho de las emociones, sí. Cosa que creo que en los otros episodios con los invitados no se ha tocado tanto. Sí. O sea, siempre ha sido como un poquito más general, y creo que este fue uno de los episodios más personales en muchos sentidos dentro de lo que se platicó del podcast. Me dijeron por ahí que está bueno, que les gustó, que estuvo entretenido. Mi tío igual se sorprendieron un poquito porque mi tío es una persona muy reservada y creo que cumplió hasta donde pudimos. Por eso también ya no quise extender el episodio a 2 horas y media o a más, porque iba a ser forzarlo a que a lo mejor se volviera más. Que bajara el nivel, bajara. Como en que se queme. Sí. O sea, que se quemen llamas, todo. Sí. Cuando todavía está. ¿Había qué? Había que sacar. Sí, había que sacar. Ya por eso dije, pues, 2 horas 10, 2 horas 7, creo que duró. Es suficiente. La experiencia, pues, me gustó. ¿Mm? Quisiera ir a Estados Unidos algún día. A lo mejor no a Nueva York. Yo quisiera ir a. ¿Legalmente? Legalmente, sí. Sí, sí, se puede legalmente. Sí, se puede legalmente. La verdad, yo creo que sería toda una experiencia irse de ilegal, güey. O sea, como un experimento. ¿Querés aguantarla? ¿Quién sabe, güey? Yo creo que me tendría que preparar físicamente. O sea, sé que si me preparo físicamente, sí lo aguanto. Pero, o sea, es que es parte del significado, del sentido que tiene el episodio de que, carnal, te vas al desierto, te sumerges en él, o que se fueron por el cerro, o que atraviesas el río, o cualquier cosa. Pero, pues, tú estás a... ¿Cómo se dirá? Pones tu vida en las manos de otra persona, güey. Sí. Totalmente, o sea, tienes que confiar en un vato que ni siquiera conoces, en un vato que nunca has visto en tu vida, y que si ese cabrón quiere te deja abandonado en el puto desierto, güey. Porque sí. Así es eso, no es un juego, o sea... Es aparte, hay una red ahí medio turbia de gente que matan o que secuestran en medio de todo el viaje.
Hola, como tos. Hola. ¿Qué hacen? Pues aquí, mira, grabando. Siga. Llegó Diana, saludos, Diana. Hola. 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 Y pues sí, o sea, digo, pones tu vida en las manos de alguien que no conoces. Está muy cabrón. Yo la verdad, sí, para cuestiones que no incluyen vida, me cuesta mucho creer en las personas. Creo que sí sería algo que tendría que considerar demasiado para decir, güey, me voy a ir de mojado acá a Estados Unidos. Ese es tu siguiente paso después de haber confiado en un revendedor. Exacto. De mal aspecto. De mal aspecto, totalmente. Pero bueno, ¿qué más tienes que agregar a lo, un poco el recuento de este episodio? Hay otra cosa que quisiera decir, pero creo que no es el momento, ¿ah? Yo sé si ya te imaginas qué es, pero creo que tiene que esperar un poco esto. Sí, se le agradece nomás decir, se le agradece por... Se le agradece. Varias cosas. Sí, claro. Todavía no podemos decir qué, pero pues en el futuro lo sabrán. Sí, ajá. Es que hay un futuro. Sí, es que hay un futuro dentro de este podcast. Y en la vida. Y en la vida, claro, sobre ¿qué todo. Tal, porque... ¿Qué tal si el eclipse acaba de pasar? Sí, totalmente. Nos mata. Sea el indicio de que se vienen 9 días de mala suerte para todo el mundo. Como dice la Biblia. Exacto. No sé ustedes, amigos, no sé si nos está viendo alguien de... Ese día me aparecieron estadísticas de que nos ven en Estados Unidos, nos ven en Guatemala, Colombia. Okay. Esto aumenta, o sea, van a decir ustedes, ¿pero cómo nos van a ver si tienen tan poquitos suscriptores? Pues ustedes no sé si se hayan dado cuenta, pero dentro del canal de YouTube he estado subiendo los shorts. Se han estado subiendo los shorts y estos shorts han ampliado demasiado el número de seguidores, han ampliado la cantidad de gente que este podcast puede llegar. Uh-huh. Incluso aunque sea por los clips que estoy subiendo al canal de YouTube. Probablemente a la gente solo le guste ver nuestros clips. Exactamente, está correcto. Sí, está bien, es válido. Nada más déjenos ahí su like, un comentario de que les está gustando y nosotros vamos a seguir haciendo esto. Uh-huh. Pero me salió que nos ve gente de Guatemala. De Centroamérica. De Guatemala, Ecuador, Colombia, en Estados Unidos nos han visto. Nos han visto en España, güey. Ok. O sea, el de España. Ah, sí, ¿verdad? Fue el de Pedro Responde. Pedro Responde, nos vieron en Argentina. Ah, sí, se fue. En Argentina también nos han visto, si cierto, se me olvidaba. Y en España. Ese de España me emocionó un poco porque dices, bueno, a lo mejor no viste mi short completo. Pero 30 segundos ya viste de dos cabrones que están haciendo esto desde el Estado de México en un... municipio llamado Acorn. Es correcto. Entonces, eso ya es algo que dices, bueno, es algo que ya he dicho en el podcast, que pues es emocionante, y queremos que sean las primeras personas del municipio de Acolman en ser conocidas, porque no hay ninguna colmense conocida. Entonces, pues decir, ¿no? Algún futuro, nosotros somos, aún hay más de Acolman, Estado de México. O sea, no suena tan chido como... Decir que somos de la Narvarte. Ándale, sí. De Lomas. De Lomas, de Polanco. Polanco, sí. O de alguna... ¿cómo se llama? Hasta algún estado de la Garza. Ajá, sí, algún estado de la República, sí. O alguna colonia en un estado aledaño al Estado de México. Claro. Porque digamos que el Estado de México no es tan... Sí, Satélite a lo mejor, Naucalpan. Toluca, pero pues somos del Estado de México. Somos el primer municipio que aparece en tu mapa del Estado de México. Ajá, sí. Somos de Acolman. Ajá, es correcto. Así lo puedo resumir. Entonces, pues nuevamente un agradecimiento enorme a todas las personas que nos ven, a las que nos siguen, que nos dicen. Ya sé, esto seguramente este agradecimiento se los voy a recapitular al final. Uh-huh. Pero pues, si estás aquí a la mitad del video de pura casualidad, pues ya sabes, de corazón, muchas gracias por estar aquí. Estamos muy cerca de los 100 suscriptores, Miguel. Nos faltan 13 suscriptores. Quizá en el próximo episodio ya los tengamos. Quizá en el siguiente, porque no sé también si debamos decir esto, yo creo que sí. El podcast está llegando ya a su fin. Ahora sí está llegando a su fin. Sé que se los anticipamos desde hace mucho, pero pues se presentaron ahí algunas cosas. Bueno, más bien, no se nos presentaron algunas cosas y por ende el podcast no había podido llegar al cierre que queríamos darle. Creo que 30 es un episodio muy bueno. Uh-huh. Creo que para la gente que nos ha seguido a lo largo de casi medio año, más de medio año, porque en el episodio 26 fue medio año. Sí. Entonces, creo que va a estar bastante interesante cómo cierra este podcast. ¿Cómo empezó? Que empezamos en cero. Empezamos siendo desconocidos. Somos desconocidos todavía. Pero, pues bueno, llegar a los 100 suscriptores creo que es el primer pasito
a lo que muchos youtubers quieren. O sea, no sé si podamos catalogarnos como youtubers, pero pues, gente que crea contenido en YouTube, ese es el primer paso de los 100 suscriptores. Nos tardamos medio año, bien pelado, la neta. Sí. A lo mejor fue el error no subir los shorts desde antes, porque a lo mejor tuviéramos más, pero hemos ido aumentando hasta el día de hoy. Es más, te quiero dar la cifra exacta, porque es un número que me emociona. De hecho, para las personas que nos siguen en las redes sociales, le hice un pequeño textillo a esto. Hasta el día de hoy tenemos 22,354 vistas. Ok, en general. En general, 22,354 vistas. Yo veía muy lejos el número de 10,000. La neta, te lo dije, creo que llegar a 10,000 va a estar bien perro. Los shorts son una puerta, porque incluso, aunque nada más vean el short y le piquen ahí, ahí abajo aparece una opción de redirección al video. Uh-huh. Lo abres y lo ven 5 minutos, pero esos 5 minutos ya es suficiente. Ya de mínimo ya sabes que hay dos pendejos hablando de nada. Sí, exacto. Esto funciona muy bien para esto. 23,000, yo calculo que de aquí al siguiente episodio ya vamos a estar a los 30,000. Y te iba a decir primero Dios, pero yo ni creo en Dios, güey. O sea, no estás a nada de caer en el catolicismo. Sí, claro, o sea, puta madre. Pero no, espero que al final de temporada, o al final de este podcast, pueda decir que estamos en las 30,000, 40,000 vistas. ¿Mm? Procuraré seguir subiendo los shorts para que sigan aumentando las vistas, que sigan llegando los suscriptores y pues seguir adelante con este podcast. Que, pues, se ha hablado de una segunda temporada. Uh-huh. Aún no sabemos si suceda. Creemos, la idea, como dijo Panda alguna vez, la idea es regresar. Uh-huh. La idea es regresar. Pero pues si no se da, ¿quién sabe qué pase en medio de ¿quién sabe qué pase a lo largo de este descanso? Porque evidentemente va a haber un descanso. Si se da la segunda temporada, va a haber un break. Regresamos intentando dar ahora un mejor podcast, si es que se puede. Con nuevas dinámicas. Con nuevas dinámicas, cosillas ahí que se... Que no he platicado, no te he dicho, pero pues las tengo ahí. Yo también. Ok, entonces, mías. Ok. Pero pues se puede dar, ¿no? La idea es regresar y pues que ustedes sigan teniendo su podcast semanal, ¿no? Ok. Y otra cosa también. Lo que sí quiero, prometo, y va a suceder, aunque no se regrese a una segunda temporada, es que los primeros 30 episodios van a estar en Spotify. Sí, deben de ya estar. Esos deben de estar. Tendría problemas con el episodio 1 porque se grabó con el audio de la cámara. El episodio 2 hay que, ¿cómo se dice? Yo creo que hay que remasterizarlo por el audio. Porque, hacer un máster a lo mejor. Sí, yo creo que sí hay que hacerle un máster, lo que son 2 del 1 al 4. Uh-huh. Hay que editarlos en audio, pero de ahí en fuera todos los demás están muy bien, a excepción de los sonidillos que luego quedan del... Pero audísticamente, uh-huh, se escuchan muy bien. Entonces... Pues creo que ya es momento de cerrar esta parte del podcast, de agradecerles las 23,000 vistas casi, y pues pasar al siguiente tema, que es, sucedió algo el fin de semana, un acontecimiento, bueno, ni siquiera fue el fin de semana, bueno, sí, viernes ya es fin de semana, ya. No quiero darle tanto énfasis al evento, la gente a lo mejor se habrá enterado, pero antes quiero brincarme una semana antes, porque quiero platicar. Todavía más al pasado. Quiero irme más al pasado, porque sucedió algo. Fui a la Feria del Caballo, a Colman está muy pegada a Texcoco, entonces, pues está, ¿qué? 25 minutos la Feria del Caballo, eso sí me estoy yendo al extremo, con tráfico, 25, 30, 30, 40, a lo mejor 15 minutos sin tráfico, uh-huh, pero pues cada año sucede la Feria del Caballo, la FICT, 2024, sucedió, y aquí yo quería mandar un mensaje sobre todo, porque esta experiencia no te la he contado a ti. Uh-huh. Voy a ser muy breve en... Porque quiero que se convierta en clip esto. Okay. Resulta que yo fui... Y por traer unos cigarros... Me metieron a un cuarto. Y aquí es donde quería dar mi mensaje. ¿A un cuarto? Me metieron a un cuarto, güey. O sea, te revisan... No te dejan entrar con cigarros. Ok. Cosa que ignoraba al principio. Y me esculcan en contra de los cigarros... Y me llevan a un cuartito... A revisarme que no trajera nada ilegal. Entonces dentro de este cuartito me empiezan a revisar. Y te puedo decir que es una revisión. No sé si hay autorización. Es por eso, o sea, quería que esto se volviera muy viral. Porque, o sea, neta, quiero mandar un mensaje muy duro. O sea, seguramente lo van a ver 500 personas, güey. Pero de esas 500 personas estoy seguro que alguien se va a sentir identificado. Alguien va a ser de Texcoco. Alguien va a ser de Texcoco. Y yo quisiera que esto se expandiera más para que todos supieran qué tan hijos de puta es la policía en México, güey. Regreso, no voy a eso. Regresamos. Me esculcan, me bajaron el pantalón, no me bajaron el boxer,
pero me revisaron dentro del boxer, me quitaron los zapatos, me quitaron las calcetas, me quitaron la playera, todo. Para revisar que yo no trajera droga, güey. ¿Qué hijos de puta? ¿Y quieres saber cuál es el objetivo de esto? ¿Tú crees que a la policía le preocupa que metas droga a Freddy del Caballo, güey? No. ¿Sabes qué es lo que me preocupa? Gente ahí. Que les des una mordida. Una mordida. Entonces ahora aquí es donde me quiero volver más severo con ustedes. Y a lo mejor esto lo voy a enfocar un poquito a mí porque tengo que ser más directo. Así y lo como Lolita Cortés. ¿Puedo pedir una cámara? ¿Puedo pedir una cámara? Esta, por favor. Esta y tenemos una, güey. A ver, yo digo, como Luisito Comunica dijo en un video, a mí no me va a hacer más pobre que me quites 400 varos. Uh-huh. Porque me quitaron 400 varos. Y a ti, policía, no te va a hacer más rico quitarme 400 varos. No. Simplemente es esa necesidad de querer tener, como de marcar tu supuesta autoridad. Uh-huh. O sea, ¿tú crees que viviendo en una sociedad así, México va a avanzar? O sea, neta. Les vale madre. O porque tienen este pensamiento de que el que no transa no avanza. Exacto. Ese es el problema. Sí. Y entonces, ahí yo dije, a ver, carnal, a ver, oficial, a ver, señor oficial, tú sí me estás viendo, espero que esto esté llegando hasta ti, porque eran estatales estos hijos de puta. Y perdón que los esté ofendiendo, que sea la autoridad. Güey, autoridad, cuando eso es sobre autoridad, eso ni siquiera es autoridad. Yo digo, en Estados Unidos mi tío me platicaba que a la autoridad se le tiene mucho respeto, pero porque la autoridad realmente ejerce su derecho. Y genera respeto. Y genera respeto, porque realmente es una autoridad y realmente mantiene el orden, no son unos hijos de puta como los de México. Y digo, bueno, esto seguramente no va a poder salir en TikTok, porque ya estoy diciendo muchas groserías, y TikTok no súper restringe las groserías. Igual lo vamos a subir. Igual, ajá. ¿Qué tal quieran? Si no los... Ándale, seguramente. Y a lo mejor a YouTube lo subo por cachitos, ajá. Pero... Pues sí, digo, a mí no me hace más pobre que me quites 400 baros, ni a ti te hace más rico. A mí me molesta mucho eso de entrar en el soborno. Porque digo, al final de cuentas el soborno no funciona para nada. Soy una persona que está muy en contra de la corrupción. Soy una persona que está muy en contra de todo el conflicto social que existe en México alrededor de los problemas ya evidentes, que con eso sí no me voy a meter. Pero en este caso con la policía, con el sistema judicial del Estado de México, con el sistema judicial de la República Mexicana, es deficiente, güey. Y aún así la gente se pregunta, ¿por qué los critican? ¿Por qué los atacan? ¿Por qué les pasan ciertas cosas a veces? ¿Por qué la gente toma, ¿cómo le dicen? Hace justicia por su propia mano. Sí. Cuando evidentemente yo no voy a poder confiarle mi vida a un policía, güey. O sea, ¿de qué manera le voy a confiar yo mi vida a un policía cuando sé que este cabrón por 400 varos fue capaz hasta de casi abrirme las nalgas, ¿no? Y digo, no sé qué tanto derecho tengan ellos. La verdad es que eran como 6 cabrones. Evidentemente ellos me presionaron a que yo les diera los 400 pesos porque ellos fueron los que me dijeron, o sea, ni siquiera fue de te vamos a sacar de la feria, no fue de salte, fue qué podemos hacer, o sea, no fue de que vete, o sea, estaban cumpliendo una norma por traer los cigarros, va, te lo cumplo, ¿sabes qué? A chingar a mi madre, ¿no? Me voy, me salgo. Pero no, estos vatos lo que hicieron fue de que, pues, ¿qué podemos hacer? Y yo, no, pues, ¿qué podemos hacer? Pues tú. Dice, no, es que... Y empezaron a decir, no, es que si te sacamos y que ya no te vamos a dejar entrar y vas a aparecer casi, casi como el meme de Garfield. Ay. De que iba a aparecer mi foto en la entrada, ¿no? Ajá. Le digo, por los cigarros. Sí, ¿no? Por los cigarros, ¿no? Y digo, carnal, ¿de verdad te consideras que estás haciendo bien tu trabajo? ¿Revisaste que había un chingo de vatos fumando mota alrededor de las bandas? Sí. Digo, yo sé que es un espacio para divertirse, para tomar, para... bailar, para hacer esto, pero, o sea, me detuviste unos cigarros de 70 varos, y no detuviste al carnal que traía la droga, que se estaba periqueando, al carnal que estaba haciendo cosas que realmente son ilegales. El cigarro es legal. Digo, bueno, está bien la norma, entiendo hasta el punto en el que yo rompí la norma por traer los cigarros, va, es válido ese punto, yo no estoy diciendo que haya sido buena mi acción, ¿no? Sí. Pero, pues, digo, sistema judicial en México... Deficiente. Por eso la gente critica tanto a los señores que se están comiendo rosquillas. Porque claramente el policía en México es el policía que se está comiendo la rosquilla. O sea... En este caso unos tacos. Unos tacos, ¿no? Aquí se está comiendo unos tacos. ¿Y qué pasó, joven? ¿O revisión de rutina, joven? Por eso, joven. ¿Saben qué tan oportunistas son estas personas? Es más probable que a ti y a mí nos pare la policía por ir a comprar unas caguamas a las 2 de la mañana que paren a los vatos que están balaceando aquí. Sí.
Sí, porque les tienen miedo. Sí, claro. O sea, y porque saben que o están coludidos, o les dan mochada, o ya están, son parte de la corrupción. Todos sabemos, o sea, aquí en México nadie tiene una puta venda y nadie dice, ay, no, sí, es que los policías son las mejores personas del mundo, ¿no? Y dices, carnal, ¿por qué? ¿Por qué? Aquí en este podcast íbamos a invitar a un policía y esta persona me dijo, nos dijo que no, nos batearon otra vez por segunda vez. Nos dijeron que no. Y dije, o sea, me puse a pensar y digo, a lo mejor esto va a cerrar la puerta que venga en el futuro. Y pues ni modo, no es parte de, a lo mejor nos vamos a encontrar en un punto un policía buena onda que quiera y acceda a venir. Claro. Pero me dijo que no y que esta persona no iba a poder hablar de su trabajo. ¿Por qué no vas a poder hablar tú de tu trabajo si eres un funcionario público? Y me puse a investigar y me dijo la persona, no, es que, ¿qué crees que es funcionario? Es figura pública. Y está mal el término, es un funcionario público. Y me puse a revisar y dije, ahí hay una, en la Constitución aparece un apartado en el que dice que todo funcionario público tiene el derecho de darle, en caso de que un ciudadano pida una, ¿cómo se dirá? Una explicación. Una explicación, ¿por qué sucede qué? Entonces dije, ok, ¿no quieres venir? O sea, si es tanto por eso, no es tanto por eso, es algo porque, ¿sabes qué sucede? Sí. O sea, ¿sabes qué realmente sucede? A lo mejor tú no eres corrupto. Y es como pero yo pueden le dije, hacer algo por puedes hacer algo por decirte o puedes perder el trabajo. Pero ¿cómo? ¿Por qué? A ver, y ahora yo le digo nuevamente a ustedes, ¿por qué un policía va a perder el trabajo por decir, sí, carnal, la neta nos mama sacarle dinero a los vatos cuando van en sus motos? O sea, eso, pues dímelo, ¿no? O sea, es algo que ya sé, la gente sabe qué. O sea, no es como de que la gente te diga, no es como que la gente sea pendeja, la gente sabe. Nada más que pues te tienes que hacer el ignorante. Porque dicen que el ignorante vive más feliz, ¿no? Y si tú te pones a decirle, oiga, oficial, esto y esto y esto y esto y esto, ah, no, es que no sé qué, y que te vamos a llevar. Estás cuestionando, hijo, estás cuestionando a la autoridad y bla, 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 y te quieren ya llevar y así. Al final de cuentas, lo que dices acerca de la policía de Estados Unidos y la policía de aquí de México, en específico hay que decirlo, y se sabe que la policía más buleada, sí, y eso se sabe, hasta hay estadísticas de eso, sí, claro, es la del Estado de México. Sí. Esa es la policía más buleada y la más corrupta y la más todo. Es el peor estado donde puedes vivir, de hecho. Sí, totalmente. Bueno, obviamente han pasado cosas feas, ¿no?, en otros estados, pero sí. Al final de cuentas es la más buleada y, como te digo, los que más se burlan de ellos. Pero por eso mismo, bien lo dijo Benito Juárez, que también es, bueno, ese güey, pero bueno, tiene una buena frase que es: el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, si los policías tuvieran respeto, sí, claro, por los derechos de los ciudadanos mexicanos, en este caso del Estado de México, se les respetaría también. Claro. Es el respeto ajeno. Sí. Pero no lo hay. Entonces, ¿por qué rayos voy a respetar a un güey que normaliza el que tienes que darle mordida para que te suelten? Y como dices, ¿por qué voy a respetar a un vato que puede ver a alguien asaltando a otra persona? Y no le va a hacer nada porque le va a dar miedo de que a él lo maten. Claro. Y al final de cuentas, cuando tú te metes a la policía, pues sabes a lo que vas, carnal. Sí. Sabes que vas al peligro, sabes que vas a que es parte de... Sí, sabes, claro, que vas a, no sé, te van a reportar que hay disturbios en una casa. Pues ni pedo, ¿no? O sea, ¿qué tal si hay gente con pistola? Pues ni modo, tendrás que soltar bala o puedes morir en ese, claro, intento. Pero eso te dedicas a salvaguardar a la nación. Sí, claro. Pero no lo haces. O sea, al final de cuentas, al contrario. La perjudicas. La perjudicas. Y es lo que dicen, da más miedo actualmente ver a un policía que a un asaltante. Claro. Porque como quiera el asaltante, pues le das en su madre y probablemente, y no tiene ningún poder sobre ti. Sí. Pero si le das en la madre al policía, ya perdiste, o sea, perdiste totalmente. ¿Qué más puedes hacer ante eso? Ahora, yo voy a contar un poco, no voy a contar el contexto completo porque no sé si lo deba de contar, pero hace unos meses tuvimos en la familia una situación con tuvimos una situación con la autoridad, ¿no? Por así decirlo, y con otras instancias comerciales. El punto es que tuvo que haber una mordida dentro de esto, de una cantidad muy fuerte, muy fuerte de parte de nuestra familia. Y cuando ya termina todo, y creo que es parte del problema, obviamente, pues digo, pues también son pensamientos de a lo mejor otro tiempo, lo que sea, pero mi papá decía que este policía se había portado buena onda
porque aceptó una mordida. Y yo le dije, pues digamos que no es que haya aceptado la mordida por buena onda, al contrario. Sí. ¿Por qué te estaría pidiendo una mordida? Aparte era una situación que ahorita tú dices, por ejemplo, no sé, estoy de acuerdo que yo cometí un error porque no tenía que meter cigarros. Ok, entonces estabas cometiendo un delito, pero va. Ok, en este caso de lo que yo estoy contando, no había delito. Ok. Y aún así este güey se dignó, o vamos a decir, se dio la libertad, ¿no?, de pedir una mordida. Sí. Para ya liberarnos del asunto. Y es como de, pues es que no es que se haya portado chido, al contrario, yo diría que se portó como todo un corrupto. Porque lo correcto que él debió de haber sido es liberar a esta persona sin ningún dinero de por medio. Porque eso era lo correcto, porque esa era la ley. Pero como ya estaba dentro esta persona, pues dijo, pues dame tanto dinero y pues ya, lo soltamos. ¿Por qué, carnal? Si lo lógico y sobre la ley tenía que estar que soltaras a esta persona y no la soltaste. ¿Por qué no quisiste? Porque tus tompeates se te hincharon. Y dijiste, cuando contaste tantos policías que habían ese día en el MP, y dijiste, pues nos toca de tanto, sería tanto. Y no fue una persona, fueron dos. Y se pagó una cantidad muy fuerte. Y como te digo, mi papá, por lo que dijo, fue como de, se portó chido, y porque aceptó la mordida. Y es como de, no se portó chido. Al final de cuentas, como lo veas, no se portó chido, se portó jete, porque eso no se debe de hacer. Porque sabías que las personas eran inocentes. Y aún así pediste dinero. Si tuvieras, ya no ética, ya dejemos la ética al lado. Si tuvieras corazón. Claro, sí, claro. Porque tampoco lo tienen, o sea, no mames. Por eso digo, el problema de todo esto es que te da más miedo ver a un policía. Sí, claro. Que a un marihuanillo ahí que crees que te va a asaltar. Totalmente. En cualquier momento pues, le quitas la navaja o lo que sea al pinche marihuano y le das en su madre lo que sea, lo que pasó en la combi, ¿no? Sí, claro. Pero te da más miedo policía, sí, al final del día. Y es como de, ¿por qué te tendría que dar miedo un policía? Te tendrías que sentir seguro. Exacto. Y resulta que no es así. No es así. Y al contrario, ¿no? Y no es como que esta persona venga a imponer su autoridad para mantener el orden, sino viene esta persona a poner su autoridad más para decir, yo soy la ley, güey. O sea, yo soy la ley. Te vas a poner. Claro, si me vas a poner, ¿estás seguro que te vas a poner así? Y ese día, o sea, regresando un poco a la experiencia, me dice el policía, no, dice, y es que entiende que nosotros no estamos siendo violentos, ¿eh? Y yo le dije, ah, cabrón. No tendrías que ser. Y o sea, así le dije, pero pues, ¿por qué serías violento si yo no me estoy portando violento, güey? O sea, yo en ningún momento fue de, revísenme, te digo, no sé qué tan permitido esté que ellos tengan la autoridad para hacer eso, porque digo, al final de cuentas no encontraron droga, yo no me drogo, no soy una persona que consuma drogas ilegales, alcohol, cigarro. Y eso es legal. Son drogas, sí son drogas. O sea, sí son drogas, pero están legalizadas, ¿no? Y ese día ni siquiera traía aliento alcohólico. Yo nada más fui como de, ah, sí, revísenme. Te digo, no sé qué tan permitido estaba. Me revisaron todo, o sea, de verdad me revisaron hasta en el boxer. Y me dijo que no estaban siendo violentos. Dice, no estamos siendo agresivos. Y yo dije, pues sí, carnal, pero pues ¿por qué tendrías que ser agresivo? Si yo no estoy requiriendo que tú te pongas agresivo conmigo. Es como cuando los rateros salen de la cárcel y te dicen, pues, acepta, bueno, más bien, agradezcan que no los estoy asaltando, les estoy pidiendo el dinero honestamente. ¿Qué? O sea, que te tengo que agradecer porque estás vendiéndome un dulce. No, porque me estás quitando mi dinero de manera... A cambio de algo. De manera, ¿cómo dirá? De manera cortés. Ajá, sí, o sea, no, o sea, no tendrías que hacerlo para empezar. No. Y así los policías no tenían por qué revisarte así. Sí. Estoy completamente seguro que no era la forma. Ahí sí no son formas. No son ahí formas, se aplican no son las formas. Formas. Y y por cigarros, güey. Sí, claro. Y digo, ¿qué va a suceder? ¿Qué querían? ¿Encontrar droga? Carnal, no consumo. No soy. No tengo esos malos vicios. ¿Qué querías? O sea, lo que querían era chingarme, seguramente, porque. Sí. Entonces me dicen, no, ¿qué hacemos? Entonces yo dije. Te digo, yo estoy muy en contra de la corrupción, muy en contra de todo lo malo que sucede en México. Y le dije, no, pues tú dime, ¿no? Tú me estás diciendo. No, pues es que tú dime. Entonces dije, bueno, pues, ¿qué? ¿$200? O sea, me estás viendo, o sea, me estaba obligando a que yo le diera el dinero. ¿$200?
No, carnal, ¿qué crees? Que así no funciona, ¿eh? Así no funciona, me dijo. Y yo dije, ¿entonces cuánto? No, pues los 400, traía 400 pesos en efectivo. Entonces se dieron cuenta que tenía los 400. Sí, o sea, que tenía los 400, o sea, desde que lo vieron ya sabían qué querían. Es, básicamente te asaltaron. Sí, policías. Me asaltaron unos policías, güey, por unos cigarros, o sea, y dices, ay, bueno, está bien, te repito, entiendo que estoy cometiendo una falta, traer los putos cigarros. Pero, pues, digo que, o sea, me dijeron, mejor le hubieras dado una mochada de la entrada de la feria, güey. Así me dijeron. Exacto. Y dije, ¿para qué entrar en mochadas, no? O sea, no, ¿por qué, llegar? No tendría que ser eso, güey. Y así como no tendría que ser eso de la feria, no tendría ser por qué tener que estarle dando mochadas al policía que te para por revisión de rutina y que ya ahí te encuentra alguna mamada. Porque es lo que quieren es tragar. Y digo, mal no les va. No. Mal no les va. O sea, no me puede venir a decir un policía, no mames, no, es que ¿qué crees? Que estamos tengo salario mínimo. No. Cuando les va bien, no hacen nada, porque en México no hace nada. Aquí no pasa nada con los policías. Aquí un policía es más de adorno y para marchar que por realmente sentirte seguro. Lo hemos visto dentro de donde vivimos, cuántas veces se le ha marcado a la patrulla porque está sucediendo algo que va, que está, no sé cómo decirle, en contra de las normas éticas, morales. Cosas fuertes, realmente fuertes. ¿Y qué ha sucedido? Hemos visto de cuestiones de armas, no se puede hacer nada porque se encierran. Hemos visto de que hay balazos. No pueden hacer nada porque están, que son compas, que son amigos, que son esto. Y es como, o sea, realmente, ¿qué tipo de sociedad tenemos? Sí, está horrible. O sea, ¿en qué lugar vivimos? O sea, me da mucho miedo eso. O sea, sí me da miedo el hecho, como dices tú, de que tengas que tener más cuidado con el policía que con el asaltante. Ahora, como en los conciertos. O sea, es que debió de ser como en los conciertos. De la entrada ve que traes cigarros. Tíralos. No puedes traerlos, tíralos o déjalos aquí. Aquí están dejando sus cosas. Y ya, o sea, se acabó el problema. Pero pues, no iban a sacar su billete. Yo digo, o sea, te digo, no me hace menos pobre y no los hace más ricos. Pero pues a lo mejor para ellos eso es demasiado, ¿no? Que al menos ya se chingaron un pendejo, ¿no? Y ese pendejo fui yo. Pero digo, o sea, era algo que quería hacer y quiero, o sea, lo voy a intentar producir lo más poco posible para que sea clip. Y sepa la Feria del Caballo, porque seguramente la Feria del Caballo sabe, o sea, sabe qué pedo y sabe que suceden estas cosas. Y lo peor es que es una feria internacional. Es una feria la Feria Internacional del Caballo, güey. Sí. Ah, bueno. Bueno, no sé si tenga que decir esto porque ya estamos entrando, ya entraremos en temas más peligrosos. Ajá. Pero yo creo que también es algo que se sabe, que la Feria del Caballo es manejada por... Ah, ya. Grupos no legales. Sí, claro. Sí, pero pues, dices, carnal, qué mal. Desde el hecho en el que, ¿quién fue el manager que se agarraron a madrazos? ¿De Natalia o de Carla? ¿O de Sariñana? Creo que fue de Sariñana. Que lo golpearon injustificadamente. ¿Quién habrá sido? No saben. La policía no hizo nada. La policía no va a hacer nada. Es algo que como la sociedad mexicana debemos entender. La policía solo va a ver para cuando le convenga y no para cuando realmente como ciudadanos necesitemos de ella. Sí. Es una triste realidad. Lamentablemente es una triste realidad. Vivimos en México. Vivimos en un meme y se vio. ¿Y sabes desde dónde se ve eso? Si los extractos de autoridad más mínimos, que es la policía municipal. Sí. No tienen ningún, no se les tienen ningún tipo de respeto por cómo se comportan. Desde donde no tenemos respeto por nadie es incluso desde nuestros dirigentes. Totalmente. En este caso, desde los prospectos a dirigentes. Acaba de ser el debate. Ah, claro, sí, cierto, fue el debate. Ay, no, ¿qué te puedo decir? Yo creo que ahí hubo una sorpresa, güey, dentro del debate presidencial. ¿Cuál fue la sorpresa? La sorpresa fue Maynes. Sí. O sea, yo creo que este no es un podcast en el que se tome recurrentemente posturas políticas. Se hable mucho de política porque a mí personalmente me da mucho asco la política. Pero sé poquito, conozco y me trato de mantenerme informado. El pasado domingo... ¿Ibas a decir, he visto algunas propuestas y creo que las del Partido Verde. No, y si... Ah, dale. No, y sin apoyar a nadie, porque... La gente podría decir que soy del partido o que apoyo al partido, pero pues, o sea, el hijo de puta de Maynes, o sea, para que se deshaga eso.
Hizo bien lo que tenía que hacer el cabrón. Pendejo de Maynes. El pendejo de Maynes hizo bien lo que tenía que hacer. ¿Qué fue? Dar sus propuestas y sonreír. Porque se volvió, puta, lo más sonado del meme, del debate, güey. Y si dices, qué cabrón, que de los tres, el que mejores propuestas traía fue Maynes. O el que expuso propuestas fue Maynes. O sea, sí tiró ahí uno que otro comentario para Xochitl y para Claudia y... Y no somos aquí de ningún partido, o sea, esto no está diciendo que nosotros apoyamos a ese cabrón. Nah. Solo es como, pues ese güey llegó a proponer. Que son... Llegó a hacer lo que se tiene que hacer en un debate presidencial. Tienen que decir qué soluciones tienen ante los temas de controversia, como, no sé, el aborto, los feminicidios. Se habló de la corrupción, de lo que pasa cada 6 años. Y cada 6 años se ocurre un evento político en el que se desencadena, pues... ¿Cómo decirle? Se destapa. Ajá, se destapa algo del pasado. O lo que sea. Tienen que dar sus propuestas ante eso. Ante, por ejemplo, no sé también qué se va a hacer con la comunidad LGBT. Sí, claro. ¿Cómo se llama? Las personas con discapacidad. O sea, sí, todas estas cosas que son temas importantes y que se tiene que proponer algo. Hasta el calentamiento global. Sí, claro. Todo esto. ¿No? Más que bueno, Maynes. Él llegó, como dices tú, él llegó a proponer. No serán las mejores propuestas, pero traía propuestas. Claudia, hubo momentos en el que al principio, como que intentó mantener la cordura, porque, seamos claros, Xochitl en el debate llegó a despotricar contra Claudia. Porque a Maynes ni lo pelaba, güey. O sea, no, yo creo que Maynes fue el menos afectado en todo eso. Uh-huh. Maynes no existe. Maynes, o sea, no. O sea, lo puso en el foco del. En el foco mediático de quién va para presidente por sonreír y no por eso, y eso es triste. O sea, así como me quejo de pues de que nuestro sistema judicial es deficiente, también nuestra cultura política es mala, o sea, es muy mala, porque ¿cómo puede ser posible que digo, no recuerdo todas las propuestas de Maynes, pero sí las, o sea, vi todo el debate, pero sé que traía propuestas que es interesante, bueno, sí. Es una propuesta, o sea, es una propuesta. Que la vaya a hacer ya es diferente. Sí, o sea, es una propuesta, porque todos los presidentes llegan con propuestas. Pero, pues, o sea, propuso. Y lo más recordado del debate fue su sonrisa, güey. Uh-huh. Que todo el tiempo el cabrón, o sea, así es. Dices, pues, ríete, ¿no? Búrlate, ok, como te funcione. Pero entiende que aparte de eso propuso algo. Y no solo de Maynes, con Claudia, con Xochitl. Igual, ¿qué recordamos de Xochitl? Sujeta de emputada todo el tiempo con Claudia. Ah, exacto. De así. Uh-huh. Eso es lo único que recuerdan de Xochitl. De Claudia, ¿qué recuerdan? De Claudia. ¿Qué se volvió el meme de la de pollitos? De pollitos en fuga, sigue siendo el meme. Sigue siendo lo mismo. Sí. En el poli, un güey le dio a firmar una imagen. Ah, ya, sí, sí. A la de pollitos en fuga. Entonces, o sea, es que también, es que eso es a lo que voy. Que en todo en México está mal, todo en México. Los políticos, que son los dirigentes, en la Cámara, los diputados. Sí, claro. Los senadores, los gobernadores de cada estado. Los policías, los policías. Dijimos, y en este caso, la gente. También la sociedad. Sí, la sociedad. No vale inverto. O sea, yo digo, bueno, ok, pues, bueno, el chiste, ¿no? Que el vato haya llevado su imagencita de pollitos en fuga y que se la dio a firmar y que ella la firmó. Entonces todo por eso ya me cae bien, ¿no? Sí. O sea, no te pases de lanza. O sea, sí se va a hacer el concepto por el que ahora vamos a estar votando por presidentes. De cuál me cayó mejor y cuál me cayó peor. Sí. Pues entonces ya, o sea, estamos súper perdidos. Es que eso se vio desde Peña, güey. La gente, imagínense, yo cuando Peña Nieto iba a ser presidente, cuando hizo campaña, yo era un niño, tenía 11 años. Pero sí recuerdo haber visto las noticias que todos decían, es que el presidente está bien guapo. Voy a votar porque él está vivo. El presidente más guapo que ha tenido México. Carnal, pues habrá estado muy guapo y todo Peña Nieto, pero su gobierno fue de los peorcitos que hemos tenido, ¿eh? Ajá, pero de peor a nada. Sí. De peor a... O sea, digo, ¿cuál es el consuelo? Que está guapo. O sea, mi consuelo es que decía pendejadas. O sea, es un pendejo, pero está guapo. Y aparte dice pendejadas, ¿no? Pendejadas chistosas. ¿Eso es mi consuelo? O sea, ¿realmente quiero eso? O sea, realmente, volviendo a lo que ya hablamos alguna vez, de cuando sucedió el gasolinazo. Ah. Subió la gasolina y
Gracias a ese carnal. Gracias a ese carnal. Porque se aventó el... La reforma energética, ¿no? Fue por la reforma energética. Ajá. Sí, ¿no? ¿Y qué dijo? ¿Ustedes qué hubieran hecho? Sí. ¿Y qué era más recordado de eso? ¿El ustedes qué hubieran hecho? Yo creo que después de que... Obviamente se sabe también, no es una cuestión que la sociedad ignore, de que mucho de lo que sucedió en el Estado de México... Posterior al gasolinazo. Posterior, posterior al gasolinazo, pues fue planeado, ¿no? O sea, ajá, los saqueos. Los saqueos y esto, o sea... Sí hubo gente, obviamente, que no era parte de... Pero pues... Que se aprovechó de se aprovechó de la situación. Y aquí es como decíamos ese día con Chas, que fue en el episodio de Chas donde hablamos de los saqueos. Y dices, a ver, carnal, sube la gasolina a huevo, ¿qué pienso? Voy a saquear una horrera. Sí. O sea, ¿y qué? Y yo, ok, ¿ves a qué hay? ¿Ya bajo la gasolina? Exacto. No, ¿verdad? Oh, y lo peor de todo, le quitaron trabajo a gente que pues vive sí necesitaba, eso, güey, o sea, sí lo necesitaba. Cajeros, empacadores, hasta vamos a decir los gerentes, todas estas personas, no sé, mantenimiento, los cerillitos. O sea, a todos. En este tipo todavía eran cerillitos. Sí, claro. Y pues no sé, hay viejitos que luego van ahí, pues de ahí sacan su dinerito, lo que sea. Les fuiste a quitar chamba. Y fue un buen rato, al menos aquí. Sí, duró como. Yo creo que como 6 meses, güey, estuvimos sin ahorrar. Sí, que son una novedad y pues son. Y como dije, ¿sabes? A mí me tocó ver gente que decía: pues es que ahí está lo de nuestros impuestos. ¿Qué? O sea, a ver, ¿qué tiene que ver una cosa? Y una vez con un vato, que a lo mejor conoces, luego te digo fuera de cámara quién es, no creo que lo conozca, pero te digo quién es. Puso eso y sí le dije, a ver, carnal, explícame. ¿Qué tiene que ver el Aurrera con los impuestos? A ver, ay, o sea, no. Seamos claros, o sea, a ver, dime, según, de acuerdo a tu pendejez, ¿qué tiene que ver el Aurrera al este? Entiendo, es una empresa capitalista y sí, la chingada, ¿no? No le está. Monopolio y demás. Sí, bueno, está bien, ¿no? O sea, ok, tienes ahí, tienes disque un punto, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver los impuestos con que le des a la madre a Aurrera? A ver, dime. ¿Dónde está la solución de eso al gasolinazo? Porque pasó algo después de eso. O sea, tantas ahorreras saqueadas, tanta gente que prendió llantas, tanta gente golpeándose. Dicen que se perdió, que se... No sé si hubo muertos. No, pero sí hubo varios golpeados. Pero golpeados o gente que fue a dar a la cárcel porque los llegó a agarrar la policía. ¿Solucionaron algo? Nadie solucionó nada. O sea, digo, así como hace ratito regañé a la policía, ahorita estoy regañando a la sociedad. Porque dices, pues, carnal, no va a pasar nada, ¿no? Así tú saques 20 ahorrarás, de todas maneras la gasolina no bajó. Y hasta, no sé si con Andrés Manuel bajó un poco, creo que sí bajó un poco. Sí bajó. O sea, y también no es porque le estemos aquí chupando los huevos a Andrés Manuel, diciendo que es el mejor presidente, porque no es el mejor presidente. No. Pero pues, bajó. ¿Pero cuánto pasó para eso? 17, que fue como por el 20, ¿no? 19. Algo así. Entonces pasaron 2 años y en esos 2 años tus saqueos no sirvieron de nada, carnal. Y o sea, ¿y qué lógica de a huevo gasolinazo? Voy a ir a saquear. Sí. Y lo peor, o sea, que se. Yo conocí gente aquí, sí, en esta cerrada, que nos dijeron, vamos vecinos, están, los policías están dejando que agarremos por 5 minutos cosas. Y nos quedamos así de, ah, sí, ahorita vamos, vecinos, sí, no se preocupe. Y dijeron, bueno, ahorita nosotros ahorita venimos, que no sé qué. Y se fueron corriendo a sacar cosas y era como de, no te pases de lanza. O sea, justo, o sea, ¿cómo te pones a pensar que vas a afectar hacia el gobierno? O sea, no, para nada. Ahora, como dices, de esta persona que aún no sé quién es, que dijo eso. Como bien lo dices, del mundo capitalista y no sé qué tanto. Aquí estamos hablando de monopolios. ¿Qué es un monopolio? Un monopolio es un ente, vamos a llamarlo, vamos a ponerlo en los celulares. Es una empresa, una institución, una fundación. Ajá. Monopolio en el negocio de los celulares, iPhone. Apple, perdón, sí, se me dejó. Bueno, pero son celulares. No, o sea, sí, pero... Pero X. Ajá. Apple, sí. En tecnología. Sí. Es que sí, ahí sí tendríamos que cambiar. Sí, claro. En celulares vamos a decir iPhone. Ah, bueno. El iPhone es un monopolio. Sí. Porque ahorita lo están desmonopolizando. O sea, porque de hecho los monopolios son una... Es algo ilegal. O sea, a nivel mundial son ilegales los monopolios. Sí, es ilegal eso. Ah, pero sigue platicando. ¿Por qué? Ok. Entonces, eso es un monopolio para ponerlo en contexto. Sí. Otro monopolio podríamos poner a Coca-Cola.
Sí. Que es líder. Sí, claro. Nadie más es líder, ni Pepsi, PepsiCo, no es líder PepsiCo para nada, es Coca-Cola. Sí, claro. Y así, entonces eso para que la gente que no sabe que es un monopolio, sí, es un monopolio. Entonces, ni siquiera Aurrera es un puto monopolio, así te lo dejo. Sí, claro. O en este caso, Walmart, no es un monopolio. Hay empresas más grandes y ni siquiera hay un monopolio dentro de la... empresas comerciales, de tiendas comerciales y demás, porque pues todas tienen sus respectivos como aseguradoras, sectores, ¿no? Y aparte son sectores, se manejan por sectores. Sí, claro. Por aquí no vas a encontrar un Walmart como tal. Sí, claro. Solo hasta Ecatepec, o ¿dónde está? No, creo que sí, en las Américas. En las Américas, bueno. ¿Por qué? Porque vienen de todos lados, vienen desde Real del Valle, la gente que exactamente tiene la oportunidad de desplazarse más lejos porque tiene carro. Claro. El tener carro ya te pone en un estatus social más alto del medio bajo. Claro. Poquito, no tanto. Sí, te da un ¿qué tal si tienes un bocho, no? O sea, entonces, no. El punto aquí es que no le dieron para nada en la madre al gobierno. Al contrario. Al contrario, porque al final de cuentas, lo único que haces es explotar los recursos. Y se tiene que invertir más, y eso quiere decir que suben los precios de las cosas, y también quiere decir que hay una, ¿cómo se llama en economía? Ahí hay una inflación. Sí, claro. Eso es la inflación. Entonces, al robarte las cosas, haces que haya más inversión en los productos, quiere decir que van a costar más caros. Sí. Y como hay inflación en productos, en la canasta básica, hay inflación en la gasolina también. Entonces, lo único que hicieron era cajetearla más. Sí, claro. Y como bien lo dices, se sabe que esto no fue porque a un grupo de güeyes se les ocurrió abrir la Aurrera. No. Fue porque el gobierno los mandó, porque fueron grupos de choque, porque fueron una forma de que se te olvidara que subió la gasolina. Y entonces, tontamente, como somos borregos, todos nos lanzamos y decimos, sí, sí, a fuerza, sí, así lo vamos a poner a la madre al gobierno. Claro. Y es como, lo peor de todo, saquearon hasta cremerías aquí. Sí, es cierto. Vivimos cerca de unas cremerías y sí les dieran en la madre. Y es donde digo, ok, o sea, ¿dónde vino el Rigoberto, creo que se llama, el presidente municipal de aquí de Acolman, a ver qué haya pasado en la cremería? Y ahí no responde la cremería, no responde el gobierno, güey, responde porque hay como aseguradoras, ¿no? Según se son aseguradoras. Ella es la que responde y pues la que tiene que dar, ¿cómo será? El respaldo. Sí, a esas microempresas, porque también son microempresas. Sí, claro, son microempresas. Entonces, pues dices, bueno, ¿funciona o no funciona? O sea, yo digo, gente, si está viendo esto, alguien que fue a saquear... Pues no manches, o sea, te nomás la fuiste a cajetar. Nada más la cagaste más. Te manchaste. Ante la gente. Sí. Tus vecinos. A mí me sorprendió mucho porque vecinos muy cercanos, o sea, hago ese énfasis, muy cercanos. Muy cercanos. Fueron a saquear, güey, o sea, cajas de atún, cajas de jugos, cajas de esas cosas. Y digo, hablo en especial de sus vecinos porque esos vecinos tienen como que sienten que viven en otro estatus. Entonces como que se la daban de muy acá. Vamos a describirlos, que es la familia López Pérez. Ándale, exacto. López Pérez. De vecinos, para quien no sepa, los de vecinos, exacto. Los que se creen ricos. Exacto. Y fueron a saquear, güey, o sea, y sí me decepcionó mucho porque pues ahí te diste cuenta quién tiene una máscara de humano, pero realmente atrás es una bestia, güey. Es un animal que fue a sacar, pues, nos contaron de por ahí de pantallas, de para cortar el jamón, los hornos, las motos, los refrigeradores, imagínense. Las putas tazas de baño. No manches, sacaron las tazas de baño, padre. Sí. Entonces, de verdad que la gente está bien pirada. Sí, la neta, sí. Y desde ahí es el problema, por eso no tenemos un buen gobierno, por eso no tenemos una buena autoridad, en este caso, lo que hablábamos. Por eso no tenemos buenos dirigentes, por eso no tenemos nada de nada, porque es lo que al final de cuentas nos merecemos. No merecemos nada más que un presidente que apoya a la clase social baja. Sí. Y que lo romantiza, porque también ese es un problema del populismo de la presidencia actual, que es muy populachera, que, ok, apoya a los pobres, pero por apoyarlos en un sexenio no van a dejar de ser pobres.
Exactamente. Esa es la triste realidad. No vamos a dejar porque pues, o sea, tampoco estamos en una clase ni media alta, no somos media alta. No. Somos media baja. Sí, claro. Y este podcast lo demuestra, lo hemos hablado ya desde antes. De hecho, sí. Si fuéramos de clase media alta, sí. Si acaso, siquiera, tendríamos más cámara, al menos una cámara más. Sí, claro. Tendríamos al menos micrófonos diferentes y una iluminación correcta. Sí, totalmente. Pero no lo somos, no va a cambiar. Sí. En un sexenio no va a cambiar nada un güey. Porque también algo que hay que darle la razón, lo que él ha dicho es que pues la corrupción y la inseguridad no empezó con él, ¿verdad? Sí, claro. Lleva años y sí. No lo iba a cambiar en un instante. No, 6 años no son suficientes. Y de hecho, pues es parte del proceso que supuestamente se quiere llevar con si gana Claudia, que creo que ya todos sabemos quién va a ganar. No porque no haya democracia en México, porque sí hay democracia, y se demostró cuando Andrés Manuel ganó, de que la democracia sí es algo que existe en México, sí es realmente culpa de quién eliges para que te gobierne. O sea, sí es culpa del que vota, porque el que vota es el que pone a la persona que está allá. Así es. Sí, o sea, vota o anúlalo, pero, o sea, sí es culpa de él. O sea, sí fue mi culpa que Andrés Manuel fuera presidente, y hablando de antes. Y sí fue culpa de quienes estuvieron antes, que estuviera así, ¿no? De las señoras que votaron por Peña Nieto. De las señoras que votaron por Peña Nieto. De ellas era, ¿no? Después ya decía, ay, no, pero ¿cómo elegimos un presidente tan pendejo? Pues, ¿cómo? Pues tú votaste por él, güey. Porque dijiste que estaba guapo. Estaba guapo, o sea, tu justificación fue esa. Y ahí está, porque sigue guapo. Sí, ajá. Ya viejillo. Ya viejillo, pero todavía se ve bien el Peña, ¿no? Pero, o sea, sí era así como de, pues sí, carnal, pues tú, ese que está ahí gobernante, no se puso ahí porque la varita mágica. No. O sea, lo eligió el partido, sí. Pero el gobierno decidió quién de todas las propuestas era el que debía de estar ahí. Sí. Y si está ahí es porque tú lo elegiste, carnal. Tú que estás viendo esto, elegiste al que te está gobernando. Uh-huh. Igual en este caso, ya sabemos quién va a ganar porque las otras, pues, los otros candidatos son, pues... Pues nomás tampoco ponen de su parte. No, ni ponen de su parte y son malos. Y mira, ya, como dijimos, no estamos del lado de nadie. Sí, claro, sí. Pero vamos a poner... Niveles, vamos a hacer una dinámica. Vamos a jugar, ¿cómo le dicen? Abogado del diablo. Ajá. Vamos a ser abogados del diablo. Por orden de lista, ¿quién tú dirías? Ok. ¿A quién yo podría? Ajá. Puta. No estamos diciendo que por esa persona vas a votar, porque sí. El voto es secreto. Claro. Yo creo que sería... Claudia... Maynes, Xochitl. ¿Y por qué? Pues, Claudia, pues porque ya había sido jefa de gobierno. O sea, si me quiero justificar, pues fue jefa de gobierno, ya sabe más o menos cómo está, entendemos todos que es un peón dentro de la jugada del... Maestra de alguien. De la jugada maestra de alguien, porque alguien va a mover las piezas ahí, y no hablamos de Salinas de Gortari. No. Sí, estamos hablando de alguien con cabeza de algodón, que va a ser el que... Por algo están poniendo a Claudia. Y evidentemente, algo que me sorprendió fue cuando Ebrard no quedó. Porque estaba entre Ebrard y Claudia. Sí. Y yo dije... Ebrard lo están guardando. Lo están guardando, pero si Ebrard se hubiera ido a la oposición, porque pudo haber seguido a la oposición... Sí, estuvo a nada de irse. Yo creo que no gana la que va a ganar. No, yo creo que sí va a lograr. Yo creo que hubiera estado más reñido. Hubiera estado más reñido. Hubiera estado más reñido. Eso sí. Yo creo que sí va a romper el récord de Andrés Manuel. Sí, yo creo que también, sí, totalmente. Y creo que ahí la sorpresa va a ser que el PRI no va a ser segundo lugar. No va a ser segundo lugar, güey. O sea, lo vimos apenas en el debate. El PRI ya ha perdido fuerza a lo largo de que lleva... lleva un sexenio nada más sin estar, ¿no? Uh-huh. Pero desde que quedó... Ah, y aparte cuando quedó Felipe Calderón. Y aparte quedó Fox. Ay, pues perdió un poco, ¿no? Entonces, el otra vez algo que escuché, no me acuerdo dónde lo escuché, que decían que era como una justificación... ya estamos de regreso aquí en su podcast favorito. Ah, no, ¿verdad? Eso no se dice aquí. No. Pero bueno, hubo una breve pausa. Por temas que ya saben los que son fieles oyentes de... ¿O videntes? Videntes. Videntes de este podcast. Y regresando a lo de las propuestas. Maynes va a ir a sumar, fue a sumar muchos puntos referente a lo que hizo en el debate. Uh-huh. Porque fue a proponer. Y no nadie se fue le tira. A pelear. Y no se fue a pelear. Bueno, tiró ahí algunos comentarios, creo que aventó 2 a cada una. Uh-huh. Pero pues, o sea, te pones a pensar y dices, carnal, a ti nadie te topa. Entonces era evidente que
ni Claudia ni Xochitl iban a tener comentarios de, ah, no, es que este güey hizo esto. Y no le tienen miedo. Sí, claro, porque saben que no es un rival. Bueno, yo digo que la que sí le debería tener miedo es Xochitl. Sí. Porque como va la cosa, en una de esas hasta queda tercero el PRI, el PRIAN. El PRIAN. Sí queda, ahí. Y como te decía hace ratito, a mí me da mucha risa que qué tan desesperado está el PRIAN de querer quitar a Andrés Manuel, que se unieron, güey, y ni aún así uniéndose pueden con él. Todavía el sexenio pasado fue PRI, PAN, el Bronco era candidato independiente. Ajá. Y Andrés Manuel. Ajá. Y antes estuvo la esposa de Felipe Calderón, que no recuerdo, Josefina Vázquez Motales. Pero no, su esposa no estuvo. Sí, fue, no sé si estuvo en el primer debate y en el segundo se... Ah, sí, que se retiró. Se retiró, sí, sí, sí. Pero sí estuvo ella. Sí, sí. Que sí, obviamente también ya estaba muy pintada la vara a quién se iba a inclinar, uh-huh. Igual que esta vez. Ahora quisiera que tú, Miguel Barrera, no sé si nos puedas compartir en qué orden nos acomodarías. Sí, justo, yo creo que compartimos la idea, igual yo los pongo en esos lugares. Primero, Claudia Sheinbaum, porque... Pues digo, es como cuando dicen lo de... en la selección mexicana, que algo correcto que no se ha hecho, y creo que en varios equipos y en varios lados, es una continuidad. Claro. Y se habla mucho eso de que hay que darle continuidad a la 4T, que no sé qué, para que tenga, se vean reflejados los cambios. Sí, pues que te digo, pues está bien, ni modo de darle la victoria al PRI y al PAN, que ya no, o sea, ya, por más que la gente estuvo votando por ellos, en muchos sexenios, porque duró muchos años su poder, y cada vez pasaban peores cosas, pues bueno, pues vamos a darle a Claudia Sheinbaum, Ajá. La victoria, porque eso de que Andrés Manuel ya se va a retirar y que va a publicar su libro, sabemos que no es cierto. Entonces, pues sí, yo creo que Claudia Sheinbaum, después a este güey, al... Maynes. Maynes, iba a decir Mayati. Oye. A Maynes se lo daría, porque pues como dices, fue a hacer lo que tenía que hacer, de repente se soltó unos comentarios, que de repente sacaba de onda que el vato estaba tan tiempo así, como... y que cuando le preguntaban una cosa contestaba otra, y entonces sí. Se quedaban así como... Con su lenguaje de señas, güey. Ah, sí. De que todo sacado de onda, de que hasta la del, hasta la que describe el debate con lenguas de señas se quedó así como de... ¿Cómo describo lo descrito? Sí, lo descrito, lo evidente, ¿no? Obviamente, ya sabemos que lo hizo para mostrar otro tipo de inclusión. Bien. Igual en sus redes el vato está muy activo. ¿Sí? ¿Sí has visto? Que fue al concierto de Enjana. Ah, sí, es cierto. Sí, sí, sí. Mi banda favorita, no la había visto en mucho tiempo. Que no sé qué. Y ahora, obviamente, pues es que es apoyar a extractos sociales. Pero el vato se equivocó, fíjate. ¿En ir a ver Enjambre? Sí. Porque no atacó al fandom más fuerte de México. ¿A Panda? Todos sabemos. O a José Madero. Imagínate, güey, lo que hubiera sido. Sí, totalmente. Sí, lo hemos hablado. Sí. Esto podría ser trip. De hecho, ¿qué hubiera pasado si Maynes, en lugar de haber ido a apoyar según la Enjambre, porque es su banda favorita, sí, hubiera ido al Vive Latino y hubiera dicho... Mi experiencia en el concierto de José Madero, sí, en el Vive Latino, porque yo soy muy fan de José Madero, sí, desde que estaba en Panda. Sí. O al revés. No, yo creo que es más al revés, güey. O sea, si le hubiera dicho, la neta fui al Vive Latino y en el Vive Latino vi a Pepe Madero y me cagó. Yo creo que ese comentario hubiera hecho que se hubiera vuelto más famoso. ¿Por qué? Porque medio México odia a Pepe Madero, güey. Pero lo pasan a segundo plano, porque lo que odias... A veces unos se clavan, pero la gran mayoría es como... una razón más, a lo mejor, para no... ¿Votar por él? O a lo mejor más bien como... Yo digo que pudo haber... Madre, madre, si no te gusta Panda, nadie le gusta Panda. Sí. Eso. Sí, no, chido, sí, carnal. No voy a votar por ti, pero es más fuerte, yo siento que... perro, ¿te gusta José Madero? no más por eso voy a votar por ti. Lo peor es que como fans... Sí son. Sí, o sea, porque hemos visto, y nuevamente, Miguel y yo somos fans. Ajá, o sea, esto es... O sea, somos fans, nosotros podemos criticar. Pero somos objetivos. Son muy partidarios los fans de Panda, de que, no mames, de que, no sé, quién. Roberto Martínez, güey, con Roberto Martínez. No mames, es que es su compa y se hablan chido. Pues, mucho fandom está con Roberto Martínez, güey. Sí. Con Rusarín,
También está con Farid Dieck. Cuando Farid Dieck lo entrevistó hace puta 6 años, igual. ¿Con quién más podría haber sido? A ver, si nos ponemos serios, sí. Las personas que ahorita están en mainstream, al menos por ejemplo en TikTok, sí, que es Farid Dieck, uh-huh, y este Diego Rosarín, sí, fueron muy apoyados, demasiado apoyados por el fandom de Pepe. Sí, de hecho sí. Y esa no, es la realidad. Sí, y no es diciendo, ay no, poniéndonos la coronita. Yo vi esos episodios, yo vi con Farid, sí, y con claro, Diego Rosarín, que hablaban del miedo, ¿no? Del algo de terror. Y cuando eso, Diego Rosarín tenía un podcast con otro vato que se sentaban así, el invitado en medio, ajá, este, que hablaron de, del terror psicológico. Ah, ya, sí, cierto, sí, sí, sí. Y eso tiene años, cuando nadie, absolutamente nadie, conocía a Diego Rosarín. De hecho. Y ahora resulta que es súper conocido. Y también Farid. Y Farid Dieck es súper mega conocido. Ultra reconocido cuando era de los amigos de Roberto que menos auge tenían. O sea, Rosarín también estuvo con Roberto, pero sí siento que... Y obviamente, otra vez aquí es como poniéndonos la batuta, que sí le dieron ahí un breve empujoncito a Roberto Martínez. Él lo ha reconocido, que Pepe Madero, Roberto ha dicho, que Pepe Madero le dio un impulso a su carrera porque fue de los más sus videos, si no es que su primer video más visto en todos. Sí, fue su primer video más visto. Y los que venían cada que iba Pepe, sí, eran los más vistos, sí, hasta que empezó a invitar a gente más conocida. Sí. Pero porque ya tenía este esta cartelera de, ok, ya entrevistó a él. Ok, esa es un, sí, proyecto serio. Es como si nosotros invitáramos a... Pues la invitación que ya está, ¿no? Sí, claro. Que saben que la tienen los impacientes. Sí. Claro, sí. No es una banda, digamos, muy grande dentro del, de la escena. Sí, claro. Pero ya tienen cierto fandom. Entonces, sí, si ellos vienen, a lo mejor los Daniels. Ah, ándale. Sería un siguiente paso. O sea, Madame Recamier. Madame Recamier. Madame Recamier. Después los Daniels, ¿no? Ajá. A lo mejor ir escalando poco a poquito. Sí. Que es lo que hizo Roberto. Sí. Pero su primer estandarte, yo digo que fue Pepe. Sí, definitivamente sí. Entonces, y fue un sueño que cumplió, porque él lo, uh-huh, ha dicho, que, o sea, que él admiraba mucho la música de Panda. Entonces, ustedes también, ustedes gente, o sea, nosotros somos objetivos. Ayúdenos a cumplir eso, ¿no? Ya acomodándonos, ¿no? Ya acomodándonos. Denos ese breve empujoncito para que Pepe Madero esté aquí. O sea, no apoyen a Maynes. Ajá. Apoyen a una y más. Apoyen a una y más, que les va a proponer y les va a traer a Pepe Madero. Y les va a hacer la entrevista más diferente que hayan visto. Le voy a preguntar, sí, así como de... ¿cuántas lagartijas haces, carna? Sí, güey, o sea... No, güey, es que a mí se me aburren mucho esas entrevistas que todas son iguales de... ¿Y qué nos espera en el siguiente disco? Y... ¿cómo empezó Panda? Y, o sea, son cosas que ya sabemos, ¿no? O sea, ¿cuál fue la transición de Panda a ser solista? Sí, o sea, ya la sabemos. O sea, yo creo que incluso ustedes como fans ya saben que, pues... ¿qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Cómo empezaron? Pues la transición de cuál costosa fue la carrera al inicio y ahorita cómo se está dando, ¿no? Yo creo que es momento de preguntar algunas otras cosas que pueden ser de mucho interés para la gente. Pero bueno, regresando un poco al debate. Entonces, Maynes, segundo lugar. Maynes, segundo lugar. Le hubiera hecho pelea a Claudia Sheinbaum si hubiera ido al concierto de Pepe. Pero... ah, ándale. Y este... y tercer lugar, pues está Xochitl, que está quemadísima ya, sí, ya. Totalmente. Está totalmente ya... no tiene ni un poquito de oportunidad y ella nos ayuda. Yo digo ahí... su equipo muy mal trabajado. Sí, era lo que te iba a decir. Yo no entiendo cómo el PRIAN... o sea, esto suena hasta que soy Andover, güey, pero la neta no soy fan de ese carnal. Chairo. Chairo, pero no. O sea, aquí yo digo, el equipo del PRIAN realmente... al que les está, a los asesores que están detrás escribiéndoles discursos, escribiendo, apoyando esta personalidad política, están desperdiciando mucho dinero, no son las personas idóneas, porque Xochitl no debió de estar ahí, o sea, definitivamente ya llegó muy quemada, y digo, no está de más que se refleje lo que es, pero creo que al final de cuentas eso cumple con lo que es la política en México, y lo que es el debate, un chiste. Es un chiste. Es, sí, un chiste, porque... vi gente en Twitter diciendo, quiero ver el debate porque quiero ver qué memes van a salir. Querían algunos ver este a la morra, la edecán que estuvo en el año pasado, sí, también. Sí. Querían ver si volvió a aparecer. Sí, claro. Creo que lo mejor del debate fue Denise Merker. Definitivamente. Y mira que ya nos estamos yendo bien lejos. Sí. Fue lo que vi, que Denise Merker fue... que incluso gente se quiere casar ahora con ella. Que les gustó a gente. De verdad que no los entiendo. Pero pues, ¿qué les digo? No soy, no, yo no estoy diciendo que yo soy guapo, que yo no caigo. Sí. Al contrario.
Yo soy el más feo de los feos, pero voy a decir que Denise Merker. ¿Qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Es que es una señora como de la tercera edad, ¿no? O sea, sí, o sea, digo, no, tampoco estoy diciendo que sea una señora fea, es una señora normal. Con porte. Ajá, con porte. Dices, ok. Y es una gran periodista, se le aplaude, porque creo que es de las mejores periodistas mujeres que tenemos en México. Fuera de Carmen Aristegui. Pues creo que es de las mejores. Conozco muchos mejores periodistas que no son tan reconocidos justamente por ser buenos. Oh, ok. Se me olvidó su nombre. Pero bueno, sí, el punto es que es una señora físicamente hablando con porte, con personalidad. Ajá. Inteligente, también es inteligente. Le sabe. Sí, claro, sí, porque sabe qué onda. Sabe en cuestiones políticas, en fútbol me sorprendió porque creo que estuvo en. Cuando el 2 organizó su esa mesilla. Ajá, sí. Bueno, que aún sigue estando, ¿no? ¿Ah, sigue estando todavía? Sí. ¿Cómo se llama? Con. Es el de Fighters, primer, ¿no? Tercer grado. Ah, ándale. Sí, tercer grado. Y está ahí Denise Merkel, o sea. Pues sí, sí le. Sí le aporta. Creo que ya no. A ver. No, creo que ya no está, ¿eh? Ah. Pero en estos últimos, porque. Sí, pero sí estuvo. Estuvo mucho tiempo. O sea, y ahí es cuando dices que es un periodista completo, porque. No te vas a meter a hablar de fútbol cuando no sabes de fútbol. O no sí. Te vas a meter a hablar. Por ejemplo, Marion Reimers. Ah, ándale. Por ejemplo, Marion Reimers. Sí. O ejemplo, en hombres. No vamos a hablar solo de mujeres, también. De hombres. Periodistas hombres. Que no sepan. No van en Berta, el pollo. Ese güey. Cada comentario que da. O este. ¿Cómo se llama? Farid. Se llama Farid también. Está en Televisa. Era antes de Multimedios. Ah, no, no sé. Y apoyaba. Ese es súper partidario de Tigres y de Monterrey. Porque es de Monterrey. Y él cree que el mejor fútbol está en Monterrey. Ok. Y no es cierto, nomás hay mucho dinero ya. Sí, definitivamente sí. Entonces, bueno, o sea, gente que no sabe hacer su periodismo correctamente. Y pues sí, a lo mejor pues, esta dueña sí. O sea, sí sabe qué onda, pero. ¿Quién? Denise Merker. Ah, ya, sí. Y es menos agresiva con sus comentarios que Maron Reimers. Ah, sí, Maron Reimers. Es que cuando Faitelson dijo lo que le dijo. La papeó. Totalmente la papeó. Todo lo quiere llevar a un asunto de género. Cuando, sí. Pues si estamos hablando de fútbol masculino, pues vamos a hablar de fútbol masculino, ¿no? Sin meter de que, ay, no, que el fútbol. Pero ¿qué tal el fútbol femenil? Así, ¿de qué? Sí, o sea. De la nada, o sea, nadie va a decir eso en su vida. O sea, esa es la realidad. No porque sea malo, sino porque estábamos hablando de eso. Es lo mismo que pasa con los hombres cuando dicen, o sea, sí, sí las matan a las mujeres, pero a los hombres también nos matan. Sí. Así como, no estamos hablando de los hombres como sí, los claro. Matan. Estamos sí, hablando sí. De las mujeres. Ya, bye. Y Marion Reimers a fuerza siempre busca que todo se trate de... De mujeres. De diversidad. No, de mujeres, o sea... Claro, sí, de mujeres. O sea, como que intenta... Y digo, está bien que les den su espacio a las mujeres, pero pues si se está hablando de... O sea, porque sobre todo porque en este tipo de programas es por temas. O sea, se va a hablar de esto, esto y esto y esto. Y si estamos hablando de papas, ¿por qué viene esta persona y nos dice, no, pues vamos a hablar mejor de gomitas? ¿Por qué siempre hablamos de papas? ¿Por qué? ¿Por qué siempre? O sea, está bien cuestionárselo, pero pues si dices, pues bueno, o sea... Y, pero, y así de agresivo. Sí, o sea, pero al rato vamos a hablar de gomitas. Pero ahorita son papas. Ajá. O sea, sí, es como de... Claro. O ve metiendo el tema poco a poquito. Sí, claro. Podría ser, pero mételo menos tajantemente. Sí, ¿no? Claro. A ver, yo tengo una duda. ¿Por qué siempre? Y de la nadísima. Y hasta todos se quedan así como... ¿Y por? Si ni siquiera estaba el tema en la mesa. Sí, claro. Sí, se puede tocar el tema, pero... Pues deja que terminemos de hablar de esto, ¿no? Y al rato hablamos. Oigan, ¿cómo ven la selección mexicana de sí. Mujeres? Que llegó a tal puesto. Ah, pues ya hace nada de eso. Sí, ¿no? Claro. Marion Reimers... Si no vas a hacer algo mejor, mejor hay que retirarse, ¿no? Pero... De los medios. Pero pues estamos llegando ya a la parte final también de este episodio. Correcto. Ahora sí, ya regresando un poquito al presente, sucedió un evento este fin de semana. Ok. Sucedió la fiesta número 24, uh-huh. Porque así es, gente, si no saben, cumplí 24 años ya. Ya uh-huh. Está mal, ya estoy más para allá de los 30. Del club de los 27, que de los 20 años, de los 15 años, ya me estoy alejando bastante de la niñez. De la niñez, ya
soy es, adulto. Podemos decir incluso que ya pasó las niñas. Ya pasó. ¿Qué ya. es preadulto? No, ya es adulto, ¿no? O sea, no, adulto. Adulto joven, ¿no? Ajá, sí. Soy adulto, un adulto, me estoy convirtiendo en un adulto joven. Por un tiempo Miguel y yo, y Miguel Barrera y yo vamos a ser de la edad. Por unos cuantos días. Sí, días, no, meses ya. Mes, un mes por un mes. Ah, bueno, sí, un mes. Sí, porque mes. Vamos a ser de la edad. Falta que llegue el 13 de abril para que ahora sí ya empiecen a contarse los días. Pero, pues bueno, sucedió un evento el fin de semana, que fue la fiesta. La fiesta conmemorativa a todos mis, a mi cumpleaños, que siempre se organiza una fiesta. Y creo, dentro de las personas cercanas a mí, que es un evento que se espera porque siempre... Ya sabemos que lo vas a hacer. Ya sabemos que va a suceder y ya saben que es destructivo alcoholísticamente. O sea, a ti te ha tocado estar dos veces. Sí. El año pasado me viste destruido. Este año no caí destruido. No. Pero sí es una fiesta que es de toda la noche. O sea, sí es un evento muy importante dentro de mi círculo social, ¿no? Y esta vez nos tocó, te tocó presenciarlo. Creo que estuvimos mucho tiempo de la noche juntos. Estuvimos platicando, debatiendo, pisteando, cantando, bailando. Bailando, o sea, estuvo interesante. Pero, ¿qué crees? Que con el paso de los años me he dado cuenta que cada vez que pasa mi cumpleaños me deprime demasiado. Uno, okay, el vacío de que ya pasó. No tanto el que sea mi cumpleaños, sino la fiesta, de decir, no mames, desmadre. Pero, porque como cada vez me estoy alejando de la juventud, de la niñez, y de lo que alguna vez está en el pasado, cada vez es más complicado para mí, sí, seguir viendo hacia adelante, porque es como, puta madre, ¿no? O sea, no tanto porque le tenga miedo a la muerte, sino porque me estoy alejando de dejar de tomarle tanta... de dejar pasar cosas importantes... Sí. O de la seriedad a la vida que realmente merece, ¿no? Exacto. Últimamente me ha pegado mucho eso de que pues, tienes que ver hacia adelante y dices, híjole, ya no hay cosas tontas, ya no hay cosas banales. Ya no le puedes evadir, sí, a cosas importantes como el trabajo. Exacto. Como, o sea, si tú buscas trabajo, tus papás ya no te van a decir, no, hijo, no, no pasa sí, nada. Sí, claro. Tú tranquilo. Al contrario, ja, chido, carnal. Ya vete de aquí, güey. Ya no te necesito, o sea, aquí. Sí, o sea, probablemente. Sí. Esas son las cosas que sí te ponen triste. Sí. Que sí te ponen, pues, a reflexionar y a decir, ¿qué estoy haciendo de mi perra vida? Y es que aparte llega un punto en el que no. Como que el ser humano es así de que nunca se da cuenta lo que está sucediendo en el presente. O vivimos del futuro, o vivimos del pasado. Pero nunca somos conscientes de lo que se sitúa o lo que acontece dentro de nuestro presente. Y eso es una realidad. No sé si te haya pasado o si te pase. Sí. Pero sí me he dado cuenta que muy pocas veces disfrutas lo que... O sea, de este podcast muy pocas veces lo disfrutamos. Porque ya estoy... O bueno, yo en mi caso, ¿no? Por ejemplo, o sea, es un ejemplo hipotético. ¿Estás pelón? ¿Eh? No. Un ejemplo hipotético. Porque yo ya tengo que saber que lo tengo que editar. Ya. O sea, como que eso, ¿no? O sea, como que nunca nos tomamos el tiempo de realmente valorar lo que sucede en nuestro presente. La verdad, sentí que fue un cumpleaños diferente. Una persona me decía ahí que era por la popularidad del podcast. Y yo dije, no mames, eso no tiene nada que ver. Porque sentí ni que... Ni populares. Ni populares, pero sentí que esta vez me felicitó más gente de la que comúnmente me felicita en mi cumpleaños. Estuvo raro. O sea, yo soy una persona que... No le gusta tener ese foco de atención tan alto. Lo aprecio, lo estimo, y a los que escribieron, a ti, a Alejandra, a mi hermana, a mi mamá, a mis primas, a todos los que amigos, se tomaron, a mis amigos, a los que se tomaron el tiempo de escribir unas palabras y poner ahí, o sea, dedicarle a decir, ah, no, pues le voy a escribir tantito a este pendejo. Pues dice uno, qué chido, ¿no? O sea, qué chido, se los agradezco mucho. Lo sentí muy diferente en ese sentido y... No sé, la fiesta, a pesar de que no fue una fiesta con tanta gente como el Halloween, que sí hubo demasiada gente. Mucha. Creo que estuvo la gente correcta, me la pasé bien, tomé mucha cerveza, porque yo soy muy fanático de la cerveza, tomé muy poco, combiné muy poco, bailé mucho, Como que ahora sí lo disfrutas. Es eso, o sea, si no tomas tanto, de pronto sí lo disfrutas más, porque si tomas un buen, sí, de repente ya te viene como a mí el blackout, o a ti te viene
la ensueño y te quedas dormido. Exacto, de hecho hasta esta Alejandra ni siquiera me dejaba sentarme, porque llegó un punto en el que yo ya estaba muy cansado. O sea, un día antes ya se había comentado en este podcast que nos vamos al jale. Entonces regresamos como a las 5, casi 5 de la mañana. Y al otro día me paré como a las 11 y media. O sea, dice que duerme uno bien, pero pues no duerme uno igual. No. Estuve haciendo el quehacer. No se recupera. Estuve haciendo el quehacer, limpiando, acomodando, yendo por las cosas. Y ya estaba muy desgastado hasta el final. Y fue como de puta madre, es un pedo hacer una fiesta. O sea, es un pedo. Y eso que fue una fiesta sencilla. La fiesta del siguiente año. Yo espero que el siguiente año este podcast haya llegado más lejos y se vuelva así un evento como la fiesta de Rubí, ¿no? Algo así. La fiesta que hace Alex Montiel. Ah, ándale. O la que hacía Jacobo Wong, que hacía como un evento de su cumpleaños, creo. Ah, sí. Ajá. Entonces, espero que sea un evento más, pues más grande. Ok. Ya ahí te comenté un poco de qué quiero que suceda en. No recuerdo. Que quiero que haya una banda de rock. Ah, pensé que era para este que había pasado. No, es para el siguiente, para el 2025. Yo creo que, yo lo he pensado y es algo que no había dicho en público, pero yo siento que el 25 ya es la edad más seria, al menos desde mi punto de vista, y es en el punto en el que yo voy a decir, ¿sabes qué? Ya no quiero fiestas así. Ya, o sea, a partir de mis 25 yo creo que ya no quiero fiestas así tan masivas, tan destructivas. ¿Cómo van a ser? Pues yo creo que una pequeña reunión nada más. Una comidita. Una comida, no sé, algo diferente. No sé, o sea, eso es lo que yo pienso. Y como yo estoy viendo los 25, porque yo los 25 los estoy viendo como la edad definitiva a se acabó eso, se acabó el pasado, se acabó esto. Ok. A lo que adelante viene. Entonces, ya te he dicho, quiero que haya rock, quiero que haya una banda de corridos. Te dije de la de rock. Y no voy a olvidar tu cara de que... Fue doble. Fue ahí, fue apuñalada doble, ¿no? Ajá, fue apuñalada doble. Es correcto. Platícala por qué fue apuñalada doble. Ah, pues porque aquí nuestro host favorito dijo que quería una banda de rock. Ajá. Y mencionaste una banda, uh-huh, se llama Huracán, ¿no? Sí. Que vamos a ver hace poco en un lugar, que ya lo platicamos, quienes lo vieron, quienes no, pues hay que ver. Sí. Que de hecho hace poco vimos a Leyo que tienen un TikTok muy, muy viral, demasiado viral. ¿En serio? Ahorita te lo enseño. Ok. Es cagado, y lo hicieron bien, o sea, pero ahí se ve que son morros porque le saben al TikTok. Entonces, okay, hicieron una técnica para que les funcionara y les funcionó a los canijos. Okay. Bueno. Y entonces tú mencionaste Huracán y yo me quedé, porque como ustedes saben, yo tengo una banda que se llama, sí, Justo Medio, ¿no? Entonces, claro, yo dije, pues pensé que ibas a mencionar. La verdad es que sí lo esperaba. Sí. Normalmente yo no espero eso, y sí, lo esperaba. Sí. Y lo dijiste y yo me quedé, chiquita. Y entonces Alejandra le dijo inmediatamente, no manches, mijo, que no sé qué. Yo conozco a otros vatos que son mejores. Y yo quiero hacer. Porque pensé que iba a decir, no manches, vato, yo pensé que ibas a decir Justo Medio. Y no, o sea, mencionó a otras personas. Y yo, y primero te la volteé a ver a ella, así de que, lo que te habías dicho. Y cuando ella dice eso, yo te volteé a ver ahora a ti, de que ella dijo eso. O sea, fue apuñalada doble. Sí, totalmente. Pero ya me iría a tocar a la fiesta de alguno de aquí, de alguna otra persona. ¿Quién te cae? De no sé, de Elías Alejandro, a lo mejor. Probablemente a la fiesta de Elías Alejandro. No creo que sea su estilo. Ajá, pero ahí me voy a meter chingues o madre. Chingados. Pues sí, yo creo que no le debo nada a la popularidad del podcast, porque pues somos nadie. Pero pues de todas maneras creo que fue un gran gesto de las personas que se tomaron el tiempo. Ahí hasta flores me regalaron. ¿Mm? Me regalaron flores. No sé si vieron. ¿Hicieron ustedes un performance? Sí. Ah, pues tú fuiste parte de ese. Yo fui parte de todo. Parte de ese secreto. Yo no sabía la neta nada. No me esperaba ese performance. Ale y yo fuimos parte de ese, sí, secreto. No me lo esperaba, pero pues nuevamente Iván, ya sabes. No creo que esté viendo Iván, pero pues muchas gracias. ¿Él no lo ve? No, creo que no. Ay, chinga, yo lo saludé como si sí lo viera. Sí, lo que vi que. Es que es eso, o sea, creo que hubo mucha gente que empató con quién juntarse. O sea, que no fue necesario de, no, pues es que crees que estos son de acá y esto y esto. O sea, ya no fue necesario hacer una presentación tan, sí, tan así. Eso sí. Como que todos empataron, todos ya sabían quién eran y se echó desmadre con todos y bien.
No hubo desconectes. Podríamos decir que incluso sí nos conocen. Sí. Pero ahora nuestros... Ya pueden haber crossovers entre nuestros universos, por así decirlo. Ajá, ¿por qué? Porque claramente en mi universidad sí te conocen, saben quién eres. Si digo, con el vato que hago el podcast, saben a quién, tu cara sí la tienen presente. Ah, ya, ok. Entonces, cuando vienen a tu fiesta, gente que probablemente no ve el podcast. Ah, sí, cierto. Sí. Pero pueden llegar a ver un clip de tu historia, de lo que sea, y saben que soy yo. Entonces... Este vato yo pensé que si lo veía, lo confundí con Diego. Diego Bar. Ajá, sí. Con Diego Bar. Que él probablemente sí está viendo esto. Ah, a lo mejor probablemente sí lo está viendo. Y entonces lo confundí. Sí. Dije, bueno, pero todos, o sea, todos. Como que te digo, ya no fue necesaria una introducción de, ah, no, mira, ellos son estos, mira, no sé qué. Aparte ya se conocían del año pasado, del Halloween también. Sí. Entonces ya cada vez es menos complicado hacer que se junten. Incluso hasta con las otras amistades también sentí que no hubo fricciones, roces. Todo chido. Todo estuvo muy sano. Al contrario, tú fuiste el que me trajiste a alguien con quien yo te dije, híjole. Ajá. Sí. Y dije, ni madres. ¿Fue de dónde dije? Con placas. Con tus prejuicios. Con mis prejuicios. Pero pues bueno, al final todo chido. Todo nada, chido. O sea, no hubo violencia, no hubo madrazos, no hubo golpes. Hubo. ¿Qué podemos decirle? Buenas noches. Bueno, ¿ondes? ¿Resacas al otro día? No sé qué tal resacados hayan terminado. Nada. Pero pues estuvo bueno dentro de lo que cabe. Entonces el siguiente año espero en el cumpleaños número 25. ¿Y quién sabe? A lo mejor serán invitados. Ajá, a lo mejor invitados, no sé, justo medio ahí. Lo iremos platicando. Si me ocupas. A lo mejor sí. Pues a lo mejor le digo Huracán y tú, pero que me quiten al vocalista y tú seas su vocalista. Ándale. No, pues eso otro. ¿Tú le tienes cigarro? Digo, porque estaba oliendo y se me antojó. Ay, ¿cómo se les antoja el cigarro a ustedes? No lo entenderías. No lo entendería, correcto. Ella todavía. Pórtale, lo paso. Dile adiós. Adiós. Goodbye, my love. Goodbye. Una, dos, tres. Y pues ya llegando a la parte final de este episodio número 28, no sé si tengas algunas palabras que decirle a la gente, si tengas algo más que agregar, algo más que decir, algo más que sumar. Nada, que gracias por las vistas, por... Que si lo ven y no están suscritos, si es primera vez que lo ven, suscríbanse. Sí. Síganos en las redes que vamos a decir ahorita, tanto del podcast como las nuestras, porque pues eso nos ayuda a crecer. Exacto. Que si dicen, pues, no estuvo tan mal la plática de estos vatos, estuvo interesante, me puse a hacer tarea mientras los escuchaba, a trabajar en el gimnasio, lo que sea, pues díganle a alguien, entretente con esto, carnal, para que no te distraigas, no sé, haciendo pesas. Sí, ¿no? Claro. Entonces, para eso es este podcast, porque se habla de absolutamente de todo. Ya casi terminamos temporada y lo que viene después, en la siguiente temporada, estoy completamente seguro que va a funcionar más, porque ya no va a ser tan continuo. Estoy seguro que vamos a tener ciertas formas de hacer que se jalen cuando hay invitado y cuando no lo hay. Claro. Entonces, y vamos a tener más invitados y esperemos que sean personas que empiecen a tener un poquito de más fama. Porque interesantes, todos han sido. Excepción de Judith. Nada, lo siento, es que era de Judith porque ves que le hice el... Me equivoqué cuando le dije. Que era interesante. Sí. Pero yo pensé que ibas a decir, a excepción de Rafa, que podríamos decir que es un poquito más famoso de un día. Ah, ya. Sí. Porque mucha gente lo vio en algún momento de su día, ¿no? Sí, vieron, claro. Venga la alegría. Claro. Y millones de personas lo conocieron. Sí, a lo mejor. Pero pues ya saben de todas maneras que se pueden ir a suscribir a las redes del podcast, como nos encontramos como Aún Hay Más en YouTube, en Facebook y Miguel, las otras redes, TikTok, Instagram. Aún Hay Más, con el signo de más en TikTok. Aún Hay Más, podcast en TikTok y Aún Hay Más en Facebook, con el signo de Facebook. ¿Ya lo habías dicho? ¿Con el signo de Facebook? Con el signo de más. Pero bueno, Miguel Barrera, ¿tus redes sociales? Miguel Barrera, -10 en Instagram, en TikTok, Miguel Barrera en Facebook y Miguel Ángel Barrera Uriga en YouTube. Ok, a mí me pueden encontrar como Mario -Paul con 3 L's, Mario Paul en Facebook. Y pues nuevamente, como ya dijo Miguel, un extenso agradecimiento a todos por estar aquí en este episodio número 28. En más de medio año
cada semana viéndonos, viendo los shorts, los TikToks, lo que se suba a las redes, a las distintas redes, y estarle dando corazoncito. Nuevamente, un enorme agradecimiento. Y pues no me queda más que decirles que nos vemos en un episodio más del podcast que no pidieron, pero que definitivamente sí necesitaban. Miguel Barrera, ¿qué somos? Dos expertos en nada, hablando de todo. Adiós. Entonces nos vemos la próxima y adiós.